Hola a todos. Estamos tomando un vinito con quiero que vuelva. No, Willis. Lo malo que yo te quiero. Bueno, les voy a mostrar. Miren, me regalaron. Está re linda. Esta me la regalaron Luca. Y miren lo de atrás. O sea, un quilombo. Y ahora tenemos que esperar a las chicas que van a traer lo importante. Está muy alto. O sea, el fernet. Che, ¿puedes creer? O sea, gracias, gracias por sus saludos, los quiero. El peor cumple de la vida, todo lluvia el día. Como que me la rebajó, gracias Andy, por esos beats. No parezco. Gracias a todos. Dile que traigan hielo, yo compré hielo. Tenemos todo, nos falta nomás. Ya tenemos hielillo. Tenemos hielo, coca y vinito. Tenemos un vinito. Un Monster. Mañana vamos a salir, creo que hoy no. ¿Pueden creer? O sea, llovió todo el día hoy. Malísimo. Pero fuimos a merendar. Anoche cenamos. Y estuve re tranca. O sea, a mí me levanté, estuve tirada en mi cama. No hice nada en todo el día y me fui a merendar con las chicas. Pero bien. ¿Quiénes fueron a merendar? Fueron las de Aruba. Y un amigo de Córdoba también, que estaba con la de Aruba. Sí. Papita, lleven doritas. Ponete un Paulito. Bueno. Ponete un Paulito. Gracias, Tami, por esos beats. Gracias, Pochi, por esa sub. Te quiero. Así un montón no escuchaba un Paulito. Necesitaba un Paulito. ¿Cuánta gente está? No sé. Siempre pregunta eso. Tengo mil problemas que atormentan. ¿Cómo pasaste el gato? Miren quién está. Contá qué hiciste hoy. ¿Qué? Nada, mentira. ¿Tampoco? ¿Qué hice? Me gorrió hoy. Bueno, gracias, Yoli. Gracias, Yopita, por eso su. Yolita, no, Yopilita. ¿Cómo que me gorrió? ¿Qué dice? Me gorrió. Me gorrió, tío. ¿Quién me saludó? Todos saludaron. No, saludaron a Aya, Luca y a mí no. ¿A quién? ¿Dónde me saludaron? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Hola, hola amore. Yo soy la sirenita y a mí nadie me saluda. No, la sirena nadie la va a saludar. ¿Saben quién me voy? Yo soy The Real One. El original vale más que la sirena. Exagerada, boludo. ¿Qué gente dijo? Me corrió solo. Se ríe solo de sus propios chistes. El original vale más. No, bueno, mañana vamos a salir seguro. Hoy no salimos porque no encontramos. No buscamos tampoco mucho. Soy yo, se me parece. No, pero no hay nada. Aparte con el día frío. Mañana también va a estar frío igual, pero bueno, fue. Mañana estamos en pleno julio, todos blancos abrigados. Es muy loco, o sea, la semana pasada, ni siquiera la semana pasada. No, o sea, el calor que hacía. 36 grados me hicieron. No, qué bronca que. Igual para mi cumple siempre llueve, siempre. ¿En serio? Sí. Eso que estás en febrero. Sí, pero en febrero dicen que es el mes de la lluvia. Sí, no sé. ¿Sabías? Yo cumple en julio. ¿Yo cumple en julio? ¿Quién? ¿Y es invierno? Me preguntó. ¡Sos re mala! Siempre te quiero decir. ¿Cuándo decías? Tengo el pan. Yo tengo 23 ahora. Cumplo el 20. Cagué ahora. Tengo la misma edad. ¿Qué hago ahora? Pará, a los 25 ya cumplí. O sea, cuando se cumple los 25, ya desde ahí en adelante, no se festeja más. Yo cumplí 26. Gracias, Anita, por ese sub. Te quiero, tercer mes. ¿26? Sí. Decirles que adivinen qué día cumplí. ¿Qué se siente? ¿Qué día cumplió? Gracias, Iru, por esos 100 bits. Sí, las amo, dicen. Yo también estoy acá. No, igual, ahora que lo pienso bien, 26 no es tanto. Recién a los 30 o 28.
28. 28 para arriba. A los 30 se llora. A los 30 se llora. No se festeja, se llora. A los 26, bueno. No, está bueno 26, ahora que lo pienso. Y ya es como que ya... Pero ya como que sentís un poco que ya estás más grande. Claro, el vigor de la vejez. La... ¿Qué dices? Porque tengo 25, tengo 35 balas. No, pará, pero yo no digo que está mal. Yo digo que cuando los cumplís sentís como que ya estás grande. Estás grande para la joda. Yo ya me siento grande y tengo 23. ¿Ah? No quiero crecer. Le repienso encima. ¿Quién es el chico? El chico es el hermano de Ari. ¿Para vos cuándo te vas? Me voy en 4 días. ¡No! Ya se va. Se va a Ibiza. ¿4 días? ¿Te vas ya? El 22 de febrero. ¡No! ¿Y? ¿Que tenés ganas de volver o no? Sí, acá no me gusta. Ya era ya. Nah, mentira, para, aquí no le va a gustar. Vine para ver a ustedes y nada más, ya está. Ya cumplí mi ciclo. Sí, a ustedes le llaman nada más. Para ver a Pupi. Pupi, aprovechando. Pupi, si viene conmigo. Yendo, no, llegando. Pupi, lleve la mano. No. Basta de tierra. Por acá tuvieron. Estuvieron en dos puntas. A dos puntas. Ankara Pupi, mirá. Ankara Pupi en Ibiza. ¿Sabes un stream allá? ¿Cómo cotiza? Ojo. Labura un montón. Ojo que me dan ganas. Me dan ganas de ir a Ibiza. Ankara. Ahí estoy en medio de Ibiza. Acá. Paren, necesito contarles esto. Estoy separando la situación. ¿Vieron que hoy es mi cumpleaños? Bueno, la ex inquilina de acá tiene que venir a buscar el sillón, tiene que la funda del sillón. Cuestión que me habla y me dice, che, hoy pueden pasar a cambiar las fundas del sillón. Sería desde las 5 hasta las 8 el horario en el que pueden pasar. Yo le digo, hola, es mi cumple, no sé qué. Como que no voy a estar porque va a estar merendando. ¿Sabes qué me pone la mina? No, no, rarísimo. Mala, buena. Y para, yo te lo cuento y ustedes deciden. Y me dice, bueno, feliz cumple, no sé qué. Avisame si pueden pasar, me lo pone de nuevo. Porque como que yo le digo, bueno, es mi cumple, como hermana es mi cumple, claro. No se puede, o sea, no. Y le vuelvo a poner. Yo como para que le diga. ¡Claro! No, yo le dije, era mi cumple como diciendo, no, no puedo, ¿entendés? Para nada, yo se lo directo. Y me dice, bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Yo tengo una vecina de confianza, ¿le podés dejar la llave a la vecina? Y yo entro, saco las fundas y después le dejo la llave a la vecina. De confianza de ella. Y yo digo, ¿qué? O sea, primero mi cumpleaños, segundo, mirá si voy a dejar la llave de mi nuevo departamento a una desconocida que, o sea, no tengo ni idea. Con todas tus cosas. ¿Qué carajos? O sea, encima me lo puso como una posibilidad re bien. O sea, como que ella estaba pensando que estaba bien en lo que decía. Yo le digo, como que, le digo, che, bueno, pero las fundas de última te las dejo en una bolsa. Si no, le sacás las fundas vos y se las das a la vecina. Le dije eso y me dice, no, es que necesitan probar las nuevas. Porque claro, tienen que poner unas nuevas en el coso, las tienen que probar en el sillón. ¿Y qué lo mencionaste? Y, no, re loca la mina, pará. Y me pone, no, porque las tenemos que probar. Y le digo, bueno, discúlpame, pero no. O sea, prefiero la semana que viene, le digo. Y me pone, me seguía insistiendo, gente, o sea, ¿qué le pasaba? Me seguía insistiendo. Me dijo, sí, igual era simplemente entrar y sacar la funda e irme. No era quedarme en el departamento, me dijo. Chicos, ¿qué mierda le pasaba? No me dejaba festejar mi cumpleaños en paz, la loca. Muy intensa, ¿no? ¿Qué dijiste? Y no, ella me puso después de eso, avísame cuando podés la semana que viene. Le pongo jueves y chao, no le contesté más. O sea, ¿qué le pasa? Una Lalo nueva, una Lalo, o sea, ¿qué? ¿Qué
¿Quién las probaba las fundas? Yo las llamo a las Lalo, me parece. Tengo un imán a Lalo. ¿Quién probaba las fundas nuevas? Y los que... los que hicieron, no sé yo, boludo, los que contrató ella, ¿entendés? O sea, iban a retapizar el sillón. ¿Cuándo van a hacer? Y la semana que viene es jueves. Era Lalo, era el Lalo. Lalo. Era el Lalo. Era Lalo. Lalo camuflada. No, 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 por favor, no. Por favor. No necesitamos más Lalo cerca. Mira, va a aparecer alguien y me va a saludar. Yo posta, tengo una paz. Ay, o sea, haberme separado de Lalo es como lo mejor que me pasó en estos últimos ¿Lalo tiempos. ¿Lalo es la loca? Sí. Yo tuve 3 años viviendo con Lalo, gente. 3 años. 3 años. No sé cómo aguanté. En serio. No, pero no sabes lo que te era. Te convertiste en Lalo. Yo me habré convertido. Y capaz que Lalo sos. Pupi se convierte en Lalo. Soy un poco Lalo. Ahora sos Lalo. Estoy un poco loca, o sea, me contagió un poco su locura. Es imposible no contagiarse. 46 espectadores. Sí. ¿Cómo la vas a ver a Lalo de nuevo? Y ahora me quedo. Con Ari hicimos una segunda mudanza que es Miren. Está todo un quilombo. Y bueno, no me iba a poner a acomodar en mi cumpleaños. No, miren todo esto. Pero bueno, queda todo eso y después me quedo a buscar en el departamento. Me quedan un par de cosas, unas bolsas y también cosas del gimnasio. ¿Puedo agarrar un ferrero? Sí, obvio. ¿Querés vos? Se va a poner un ferrero. ¿Querés vos? Bueno, pasale una... Una solo. Acá. Sí, mínimo. Depende de quién te lo haya regalado. ¿Quién te lo regaló? Yo me los compré, obvio. Dudos. Sospechoso. No sabe, necesito contarles eso. No les conté a ellos. No les conté. ¿Qué? Lo de los Ferrero. A ver, contá. No saben, gente. No saben lo que me pasó. Fue medio extraño. O sea, está bueno el gesto, pero fue medio raro. Yo, ¿se acuerdan que vi un par de veces a un chico? Cuestión que este chico, a las 12 de la noche, que era el 14 ya de febrero, me dice, che, hay un Rappi abajo. Bajá, me pone. ¿Bajo? Y él estaba el Rappi con una cajita de Ferrero Rocher. Y me pone, es muy temprano para decirte feliz día, pero te quería regalar algo. Me manda un mensaje. O sea, re tierno, pero es un montón, ¿no sabes? Un poco un montón. No, es tierno si te gustara el chabón. Pasa que el último es romántico. Pasa que nos vimos pocas veces, como para... No sé, o sea, igual me re gustó, obvio. Es re lindo que te regalen. ¿Ves que dicen que es re tierno? Sí, obvio que es tierno. Sí, y mi Rappi nunca te llegó. No llegó tu Rappi. Mi Rappi nunca llegó, viejo, no sé qué pasó. Para mí te estafaron. Yo creo que... Capaz está llegando. Allá le está llegando todavía. Allá le está llegando. Creo que se pensó que era para él y... Para mí se lo regaló a la mujer de... Sí, sí. A la mujer se lo regaló. Aprovechó. Mi hermano se llama Gianluca. Como su novio. Real es el origen. Esto les tenía que contar también. Una pequeña mala noticia, que es que no voy a poder ir a Pinamar al torneo con Lili. Porque me pasaron justo una producción al 24. Edición de fotos. Y no puedo ir, gente. Así que nada. Ya. O sea, no puedo faltar a la producción. No hay forma. La intenté cambiar otro día. Le dije, toda esa semana puedo, le digo. No hay forma de cambiarla. Y me dice, no, porque somos un equipo de 15 personas, no sé qué. Me mandó un texto así. Y me pone, avísame si lo hacemos o no. Y bueno. No pude cambiarlo, así que... Nada. Re pupín. No, re choto, ¿no? Pero bueno. Lo intenté, pero no pude. Igual va Sofi al final, así que van las Sofis. Van ellas, creo. Porque ella, Sofi va a pedirse el día y iba a ir ella. Pues yo había participado en un torneo que estaban haciendo de... ¿De qué?
como una... Sí, un juego que se llama... ¿Cómo se llama? Strix 360, algo así. Es de la playa, tipo... Es como una red con una pelotita. Y ya, tenés que hacer que pique. Ah, y la tienen que... Y el que se le cae, pierde. Sí, tal cual. Sí, está buenísimo. No lo había jugado nunca. Y es así, nada. Y el que ganaba pasaba a cuartos de final en Pinamar. Son varios equipos. Y nada, habíamos pasado, yo fui con Mil y habíamos pasado. Y bueno, nada, no puedo ir ahora porque tengo que trabajar. Una verga, encima es re divertido. Yo quería ir. Pero bueno, perdón, gente, perdón por no poder ir. ¿Tú ibas a jugar en la playa? Sí. Oh. Quiero morir. Mucha mala suerte. Pero si no. No, de frío, bueno. No. Iba a ser la semana que viene, iba a ser la semana que viene y iba a estar bien el clima. Jugaron re bien. Sí, tuvimos un poco de suerte. O sea, ganamos medio de pedo, pero ganamos. Y yo me había cagado de risa, pero sí. Miren, yo le posta en serio. Si no necesitara la plata, no lo haría. Pero la necesito. Entonces no puedo. Nada, arriba. Encima vos ibas a estar allá también. Sí. Yo estoy allá. Pasa que llego a la noche igual. Ah, ¿llegas a la noche? Claro. Ah, entonces no te iba a ver. Pero bueno, nada, le fallé en eso. Es más importante el laburo. Sí, o sea, por el momento sí. Todo es triste. ¿Y el premio si ganaron en eso qué es? El premio te ganas el juego. Ah. Claro, porque en realidad este torneo se hace en beneficio a terceros. Beneficio a tipo a un comedor y claro. Cara, para eso. Sí, sí, sí. A terceros, sí. Podías hacer cualquier cosa. No, me salió a decir algo. Claro, un comedor esos que para los nenes. Sí. ¿Por qué tiene que ser eso solamente? Y porque son para los típicos merenderos. ¿Viste no, bueno, como bailando por un sueño? Cosas, bailando por un sueño que. Pero hay un montón de otras cosas. Que todos bailan por un comedor o algo así, un merendero. Sí. Me encanta, Pupi, que lo dices. Y armen su equipo para la liga. ¿De qué? Gracias por los saludos. Los quiero. Es beneficio a la comunidad, algo así era. ¿Quieres juntar alimentos? A esa es la entrada. ¿Cómo le voy a abrir? ¿Están abajo las unas llaves? ¿Cómo le voy a abrir yo? Las llaves esas azules. Súper random. Mirá. Que vaya yo a abrir. Por favor, vamos. Mirá, anda a abrir. Pero... Viejo, ¿qué soy? El mulo de... ¡Dale, boludo! ¿Imaginas que me baje yo? ¡Tiene frío! ¡Obvio que bajá! ¡Son esas llaves! Bueno, ¿qué llaves son? A ver... La azul nomás. La azul electrónica. La azul a todo tenés que hacer. Sí. La azul, abrís las dos. A todo. Dale. Abrí bien, ¿eh? Miren re vaga, los miras. Encima le van a aparecer las alarmas que siempre se cojo. Es así, en el departamento mío, las puertas, tiene dos puertas para entrar al edificio. Euro, ¿saben? Suena una alarma en las dos puertas, pero no se calla la puta alarma. Cuando estabas haciendo la mudanza, parecía, no sé, güey, que... Sí, no, una bronca. ¿Saben qué piso es? No. Penal para Boca. Sí. Ah, no sé. Ah, sí. Bueno, ponerle si no. No sé si sabe. No, a ver si pregunta. Ah, pero las chicas sí. A ver, a ver que lo. Sí, ¿cómo se dice? Que lo resuelvan. Que lo investiguen. Pupi, vuelve porque el pupicaptero. Hoy vuelve. Les debo como, no sé, 10, 8. Así que hoy sí o sí. Ay, vuelve. Mira, ahí hay lugar. Necesito un fernet así de grande. Sí, ahí hay lugar. Ahí lo hacemos. Vos podrías hacer uno también. A mí me duele el ciático, ¿te acuerdas? Yo iba a hacer eso y no sé por qué tengo menos fuerza que ustedes siendo más alta. O sea, no puedo subirme a nadie encima. Ella chorea, me parece. No tenés ganas. Amiga, ¿vos te acordás que la pulseada me ganaste enseguida? No. Para mí es... Nunca había ganado una pulseada tan fácil. O sea, hice así. Ni fuerza hice. Para mí es pushear un helicóptero. ¿Qué? Pushean cóptero. Para mí es Giancóptero. ¿Cómo? Yapucóptero. Ahí llegaron. A ver si abre.
¿Quién es? ¿Quién es? Llegó la fiesta. Llegó el alcohol. Llegó la fiesta, o sea. Estoy tomando vinito, la mía. Todo bien. Oh, no. So. ¿Puedo pedir comida? ¿Ya comieron ustedes? No. Bueno, yo ya comí. Ellos sí, yo no, pero no quiero nada igual. ¿Nada? No, 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 tanto. Pues yo me voy a pedir por eso. Gracias, warm, warm, por eso. El regalo cumple, seguro. El regalo cumple. Ah, el regalo cumple, ok, te pido algo. Un sushi. ¿Qué si prendemos fuego esto? No. Que pongan más 18. Ah, pues algún... Porque algún bot pone ahí más 18. Yo siempre me olvido de eso. A ver, voy a traer. Yo también me siento mal, pero para tener algo. No, voy a tomar ¿stream? Acá traigo golosinas. ¿Qué hay? Voy a armar un fernet enorme. Ya. Nada, viste, trajimos las chicas trajeron. ¿En serio? Vi que eran de Perú. Son como las golosinas de Perú que yo tengo en casa. Más 38, pero grados de alcohol. Hola, ese es el que trajo Ailu. ¿En serio? Ailu, me estás jodiendo. Sí. ¿Cómo? Dios, ¿quién? No puedo creer. Ailu, una amiga. ¿Esto hace cuánto de fue? ¿De tus 10 horas? ¿Un año? No, amiga, no, 6 meses, boludo. ¿6 meses? Sí, fuiste en agosto. Dijeron, en agosto? No, le preguntamos a ellos. Ah. Agosto, septiembre. Pero lo trajo ahí. Sí, 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 perdón. Ah, ¿te decías a mí? No, no te escuché, no entendí. Sí, sí, es esa, amiga. Ya lo usé igual. A ver, ese Fernet legendario. Es pues, tu es aniversario. Es aniversario. Voy a sentarme ahí. ¿Cómo la sigue? Yo te di 100%, me pedí tu reloj, yo perdiendo mi tiempo. Que tu mensaje llega. ¿Quién está? ¿Quién te mandó eso? Ahí está. ¿Está viendo el stream? ¿En serio? No, no está viendo. Evo, paren. Voy a armar. ¿Quién quiere? Y armar, vale. ¿Quién quiere? Bueno, armo dos. Armo dos. Dale, sí. Está el freezer. Evo, ¿quieres unas papas? ¿Unas papas grandes? Medio que me toca un cupi. Dale. ¿Hay papas? Yo papas. Sí. Yo me pedí. ¿No querés compartir la mitad de este, no? No, no. Quiero papinas, no. ¿Querés papas? ¿Querés papas? No, ¿querés papas vos? No, ¿querés papas? No, ya comí. Okay. ¿Qué comieron? ¿Quieren papas? Comimos en mi casa. ¿Quién comí yo? Allá, no sé. Comida casera de abuela. Oh, qué rico. Más rico. Uy, de la nonita. No, tengo un fernet. Me había movido para la costa. No, tengo un fernecito. Uy, qué rico. A ver si lo robo mejor que la otra vez. ¿Qué? Agarra el hielo. Ah, bueno, pará. No tenía gas la coca. Ya empezaron. No me barres. Se caía fernet. El otro día el fernet. ¿Se me barres de fernet? Se te cayó literal igual. Tiraste todo un fernet. Sí. Entero. Se me cayó literal. A ver, pará. Sí. No. Invernales. ¿Quieren esta? Literalmente. Bueno, no. Se me levantan, ¿eh? Yo nunca pude que se pusiera hoy con no sé qué cosa, un vestido, no sé qué era. ¿Un vestido me dijiste? No, lo que te habías comprado, papá, lo que habías pedido para ayer, ¿te acordás? Ah, sí, ¿te acordás? Sofi me dijo. Todos. Sí, Sofi me dijo, vestite bien, no sé qué. Estas son muy ricas. ¿Cuáles son esas? ¿No las probaron? No sé, mandó que era muchas cosas y trajo algunas para que comamos. ¿Qué es peruano esto? Tómate un fernecito. Ah, ¿no? Uh-huh. Esto es peruano. Uh-huh. Y esto que tiene arriba. ¿Cómo se llamaban las que me gustaban a mí, que eran las galletitas con chocolate? ¿Las rueditas? ¿Estas no eran son? Rueditas. No, no son estas. No me acuerdo. Ay, ¿cuáles eran? No me acuerdo. La gente de Perú de ¿cómo era, gente? Evo, qué rico esto. Esa, pícaras. Evo, yo las amaba esas. Bueno, hay uno. Me teletransporto de Machu Picchu esto. Viaje astral. Paren, team verano y invierno. ¿Ahora una coquita? Verano. Team sangre. Hoy estuvimos hablando de eso. Verano. ¿Cómo? Verano. Invierno. ¿Invierno? Sí. Toda mi vida fui team invierno. Verano. Este año me hice team verano porque entendí que el verano es más lindo.
te vas de vacaciones. Verano. Vas a la playa, vas a la pileta. En invierno te fijas, te quedas en tu casa. Sí, viendo Netflix. Team Sangre. ¿Qué es eso, boludo? Team Sangre. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es Team Sangre? ¿Qué es eso? ¿Se come? El chabón. ¿Pero qué se come? Sí, que se come. Claro que se come. Cuando se come. ¿Por qué se andaba con eso de la nada? Claro, que tiene que ver con el verano y el invierno. Y que en el invierno... ¿Y cuál es el otro team de la team sangre? Team Sangre. ¿Team Sangre o qué? Y si no, o son... Team Carne. Team Carne, como que te gusta más en el verano la carne. ¿Team Carne? ¿Te gusta claro. Team Carne o Team Veggie? ¿Qué dices? No, vegano no. O sea... ¿Qué? Team Sangre es como que en el invierno, tenés como más frío, entonces te tirás más. ¿Vos más? Por comida estuviste más con Team Sangre o Team Carne? Carne, Pupi está divagando. Team Sangre seguro, soy yo. Me descubriste. La cara del Team Sangre tiene... Es la suerte que tuve. ¿Qué tengo que no se puede toda la vida? No, que me tengo. Ojo, nadie te dice que yo no. Me gustó eso. ¿Qué? Ay, se pone a escupir todo. Me pongo cada vez y se lo hace encontrar con un Team Carne. Y bueno, ¿quién te gana que se consigue? Yo nunca que te ves. ¿Yo de Team Soy? ¿Qué Team Soy yo, Nuka? Decilo ya, aclaralo ya, para ver si te doy bola o no. Team Sangre, ¿cómo? Team Sangre. ¿Cómo? Lo mejor es siempre Team Sangre, porque Team Carne no se te para después, te queda toda flácida. Mejor Team Sangre. Mil veces. No sé si necesitaba tanta especificidad. Che, está muy bueno el fernet, ¿eh? Vale. ¿Qué? Pero sí, me lo voy a poner un poco. Bueno, me gusta mucho. Como vale la peña. Está muy bueno el fernet. Mili. Me salió como nunca. Salud. Está riquísimo. ¿Te gustó la traga? No sé por qué. Amiga, hiciste como en tres pasos. La tragación. Mira, prueba. A ver la cara. La reacción. Dale, qué pelotudo. Está bueno, está bueno. ¿Qué es un 51-49 o 70-30? ¿Qué dice? No, está tranca. Está bien, está bien. La espuma perfecta, los hielos. ¿Qué dice? Mi catador de fernet número 1. ¿Mala? Dice que con... Bueno, paren. No, ponelo más atrás, así sale todo el... Sí. Ah, lo podrías poner ahí. Así sí, sale todo el Team Sangre. Sí, es con el Team Sangre. Pasa que no le hizo el chat. Cartera, loco. Tienen que tener el chat ahí. Sí. Ahí está. No, como un gigante ahí, boludo, mira. No se lee nada el chat. Unos binoculares para leer el chat. Paren. Tenemos que ir un gigante, boludo. Pará, vamos a armar un vaso más y hay que jugar un juego. Sí, sí, uno. Un juego para tomar. Uno al menos. ¿Un juego para tomar? Sí, claro. El tío acá solo. Una vez, nosotros jugamos al tomar con los picantes, ¿no? Con las cartas. Yo las tengo. ¿No jugamos nunca? Sí. ¿Cuál? ¿No? ¿Jugamos, gente, una vez? Con el picante, con... Toman todos picante, las cartas. Sí. Un truquito, juego. Yo nunca mío. ¿No? Yo nunca lo jugué en mi vida. A ver, lo vio Scarpa. Ahí está, si la jugaste lo mío. Ahí toman todos picantes. Pero no está viendo. Bueno, lo jugamos. Ah, yo sé cuál. Y el no está picando. Claro. Ah, bueno, pero hace bastante. Sí, mira. Está bien, lo guardito. Sí, sí. Hay tanto ruido. ¡Ey, estrena tu amor! Sí, ¡vamos! ¡Regalito! Eva, a ver, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. No, mío. Miren, ay, miren lo que me regalaron. Bowl. Bowl. Y las flores, que es lo más importante. Y la mantita. Y la. La planta de la aroma. La plantita. La plantita de decoración. Yo también se le regalo. Y el aroma. El aroma. El regalo mayor. Y ese de ahí es un también. Regalo,
Ese es un obsequio más o menos, pero. ¿Cómo? Pero va. No, mentira, mentira. Más o menos. ¿Querés un hielito? Cómete un hielito. Agárrate un hielito. Agárrate un hielito. ¿Por qué le pegas ahí en la cabeza y me lo matás? Se muere. Baren, entonces jugamos a eso. ¿Quieren? Mire, yo tengo acá las cartas. Que las usé una vez en mi vida. A ver dónde están. Encima no sé qué hago con las cosas. Pará, me tengo que acordar porque tengo un quilombo. ¿Dónde las dejé? A ver. No me mates con el iceberg, ¿ok? Más o menos el regalo, más o menos malo o más o menos bueno. Aparecen mis partes. A ver, Karen. Estoy buscando las cartas. Miren, acá está el regalito que les traje. Es una boludez. Les traje a Sophie Millie, que no se los di de Aruba. ¡Ay, mira, nunca nos diste eso! Sí, acá está, mira. Es una boludez. Pero es tierno, ¿o no? Miren. Es para el llavero. Parece que quedó bien este. No tenía llavero. Es tierno. Sabía, es una boludez, pero. Hasta y después consigo mi combina con mi llave que es roja. Un mini gesto. Ay, y esa zapatilla. Que parece un corazón. Esa es la isla. Eso parece un corazón. ¿Sabes lo que parece? Parece una plancha. Sí. Un bife de. Para bife de chorizo. Un bife de chorizo. Es un bife de chorizo, sí. Está raro el bife de chorizo. No, bueno, paren, voy a seguir buscando. Nunca se los había dado desde que llegué, o sea, la menos colgada. ¿Qué se vuelve a comprar? Pero pasa que me había olvidado. Y a Ari también le di uno. Una tortuguita. Con ella es la sirena. No, no, no. O sea, miren, no sé dónde las voy a encontrar las cartas. Creo que estaban acá. Creo. A ver. Gracias a todos los que me dijeron feliz cumple. Muchas gracias, posta, por todos sus mensajes lindos. Como no saben, una amiga me mandó. Dos amigas me mandaron mensajes re lindos. Literal, me hicieron emocionar. Yo no me emociono nunca, ¿eh? Acá están. Estas. ¿Estas? ¿Se acuerdan? Ah, lo voy a dejar acá. No, tranquila. Sí, porque te veo de un lado para otro. Ahí hay más sillas. Uy, lo puse mal. Le traigo una silla a ella, ¿no? Sí. Sí, amiga, sentate. Sentate en el piso, tranqui. ¿Quieres un almohadón? No te puedo poner tu tabla, pupi. Ay, agarro esto. Ahí va, mira. No entendía nada. Sí, la otra tenía menos cosas. No, no, pará. Pará, lo grito de dónde lo compraste. Lo compliqué. Pará, lo primero que abro, la carta tiene fija. ¿Eso está ahí? No, está destinada. Tierna. Está destinada. Romántico. Mirá lo primero que abro. Ay, pero me tengo que poner de espalda al hermano de Ari. ¿Rescolar, boludo? Pasé una de la original. ¿Listo? 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 Hay lugar que donar ahora. ¿Lo volás, Sofía? ¿Te abrió o no? ¿Qué? ¿Sí? 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 ¿Sí
Gianluca. Pará, tengo una idea. Le hago zoom desde acá el video acá. No, ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí lo va leyendo. ¿Qué digo? Lo va leyendo acá. Dale, boludo, no leo nada. Ah, te doy el mío. Cualquiera, cualquiera. ¿Qué tiene que poner el mío? Ah, pero tengo un fernet. Eo, pare. Quiero aclarar algo. ¿Si jugamos? Claro, no era chisitos en la mano. Jugamos bien. ¿Y qué jugar mal? Yo juego, pero no tomo. ¿Está bien? Pero juego, hago todo. ¿Está bien? Pero jugamos bien. Sí, sí. Tipo, dándonos risa. Sofía se ve gigante, sí, gente, no sé qué hago. Pongo atrás de la pared. ¿Te ves sentar acá o acá? Por acá, ¿no? Pero, acá. ¿Acá entras, creo? Nada, mío. ¿No? ¿No? ¿Qué tal? Yo de rock estaba así, quieto. ¡Ah! Estamos acá, parece una tele. ¿Qué dice? Va, Bueno, dale. Vale, pero ¿cómo hacemos? ¿Vos sacás primero? ¿Yo? Sí. Dale. ¿Miren qué es el picante? ¿Cómo el picante? Es el picante, o sea, tiene boludeces. Bueno, yo no me quiero poner borracho. Dale, vuelvo. Bueno, no tomes igual. Tomamos un sorbito. Claro, tipo, poco. Claro, el sorbito mentiroso. Dale. ¿Voy yo? Sí, vas. Sí. Ah, yo un shot de lo más fuerte que haya. No sucederá. No sucederá. Bueno, otro. Tenemos la opción 3 veces de cambiar. ¿Tres? Todos los que alguna vez le hayan hecho sexo oral a alguien. Ay, ¿quién será? No. ¿Hay que tomar todo? Gianluca nunca hizo. Jamás en mi vida. ¿Me pensé qué? ¡Dale! ¡Toma sexo oral! ¿Yo soy boludo? Yo no hago esas cosas. Mi mamá nunca me enseñó. Amiga, esas cosas. ¿Qué es eso? Tremenda bueno, publicidad. Dale, Mari, dale. ¿Para estar todos viendo esa publicidad? Los que no están suscritos, sí. Dale. No hay tequila. No voy a poner sal. Bueno, otro. No, mano arriba tomando tequila. ¿Y? No, pero no existe esto. Jugó una ronda sentada encima de alguien del sexo que te atraiga o tomar 10 tragos. Tomo 10 tragos. 10 tragos. Pará, pero viejo mi hermano. Relájate un poco. Dale, vos. Raro. Dale. Incestuoso el juego. Toman todos los que hayan sido infieles. Yo no tomo. Pues la picante, man, yo sí fui infiel. Oh, bien, no, bien. No. Sincero. No voy a morir tranquilo. Lo banco. Bueno, yo tomo. Nunca tomé una vez. Dale una de agrega a quien vos quieras. Si el elegido se niega, deberá tomar todo el contenido de su vaso y quien lo haya elegido. ¿Quién será? Al hermano de Ari le quiero dar mano. Y nalgale un poco. Si poco. Y si no, va a tener que tomar todo. Aquí una nalgada. Una nalgada. No, metí al grano. Pero bien. No, pará. Va a tener que tomar todo entonces. Bueno, pero pará, me hace una vez. Ah, ¿vas a querer que te nalgué? Pero es un coso ahí que no estaba y no sé. ¿Cuánto me tengo? Me mató, pero me dejó sin culo. No es que tenía, pero bueno, me dejó sin culo. Voy yo. Hace ranking del 1 al 3 de a quién más le das y aparte tomás 6 tragos. ¿Quién más le das número 1? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Del 1 al 4? Al 3. Del 1 al 3. Se vale decir la misma persona. Puedes hacer. La misma persona puede ser los 3 puestos. ¿A quién le doy? Dale. ¿A quién le doy? ¡Dale! Dale, decís que a mí me das y listo. Bueno, dale. Yo creo que en 2023 es mi año. ¡Gol! 2023 es mi año. ¿Pero te vas o no? Se van 4 días. Cuatro días. ¿Y cuándo vuelves? Indefinido, no vuelvo. Así que van a tener que ir a visitar. Pupi, 4 días para enamorarme. ¡Oh!
¡Qué película! Al revés. 4 días para enamorar. Sí, re. Peliculón. Yo lo miraría. Yo miraría. Bueno, dale, dale, vas a pi. En 4 también, para disfrutarlo. ¿Cómo? Re pica la hermana de alguien. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieren que corra el mes? Me cae la risa. Claro, todos. Es que está bueno, pero no es con shot, es contra audio. A ver. Toma un shot, decís un número y contá ese número de personas a la derecha. Al que le toque, toma un shot. Amarísimo, me sigue otra cosa. Para que bien, es fácil contar para que alguien tome un shot. Y lo que se pone el número 3, o sea, 1, 2, 3, él tiene que tomar un shot. Bueno, ya no cayó. Dale, dale, un shot. ¿Por qué tengo que seguir tomando? No. Le querían chupar. Estaba tomando antes que me saquen la carta. Ay, boludo, hay 777. Ari. ¿Dónde está? ¡Alto número! ¡Eso! Dale. Pará. ¿Yo tengo que sacar la carta? Vale, sacamos. No, yo saco. No importa si sos hombre o mujer, pintate los labios y dejale 5 marcas de besos a quien vos quieras. ¿Y? Donde vos quieras sin repetir el lugar. ¡Ay, a Puffy! ¡Trae un loyal! Yo creo que hace falta el hombre para tener una mano, sí. Me mandaba ella. Me faltan 2 hombres acá, alguien que quiera venir del chat. Vamos a la chica la mano. ¿Algún hombre por ahí disponible que quiera venir? Estamos en stream con nosotros. Ahí se fue Puffy. O con labial. Ah, 7.93 hay. Tremendo. ¿Algún? Toma. Todas chicas que no quiere venir nadie. Toma. Toma la más tetona, listo, tomo yo. Pupi. ¿Quién sabe? Creo que Pupi, ¿no? ¿Yo? Pupi. Toma la más tetona. ¿Cuántos eran? 5. Pupi. La re jona. ¡Ay, por mi nariz! ¡Revivió Pupari! ¡Revivió Pupari! ¡Revivió! Dale, Pupi, tenés que tomar. ¿Tengo que tomar? ¿Cuándo? Sí, porque... No sé, toma un sorbito. Por tetona. Por tetona te pasa, amigo. Corre tierno, le necesitas la Puffy. ¿Te la voy yo? Pensá una consigna la que vos quieras, todos tienen que cumplir, al menos vos. Sé que la te digo. Tengo una. ¿Se la puedo decir al chat primero? Dale, chat. A ver, nosotros hablemos de... Quiero que el hermano de Ari... Hola, hola. Hola, hola, hola. Dulce. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué opinan? A ver qué dice el chat para... Mi hija de puta por un sí. Sí, 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 no. ¿Qué va a decir? ¿Qué? Yo me imagino. No, sabe la imagina. A ver, dale. El hermano de Ari y... El hermano de Ari no tenía nombre. Viejo, tengo nombre. No, Yalu y Pupi se tienen que dar un piquito. ¡Otra vez! Tampoco estoy en venta, loco, tanto. ¡Bueno! ¡Es un piquito! ¡Piquito de amigo! ¡De amigo! ¡Ah, espera! ¡Me digo de nuevo! ¡Vos un flipa! No todos los besos que tiene, ¿no es suficiente? No, pero dice que la tiene que cumplir, ¿sí o sí? Pará, un poco de misterio, un poco de Jin y Jan. Acá dice esto, mira. Vení, Pupi. ¿Qué digo? ¡Dale, loco! Pará, un poco de show. Ok, 5 sub. Bueno, hacemos dos ojos. Besazo. Chapamos. Hubo lengua, lo vi. Dice, abrí WhatsApp, el primer chat que tengas abierto, mandale, qué ganas de garcharte. No le puedes explicar nada por 30 minutos. Ok, dale. El primer chat que tengas. Pasa de mi celular. Es obvio que soy yo. Es obvio que es. ¿Es? No puedes saber. El teléfono. Diego el mo. Diego? No sé si está acá, ¿seguro? Diego, está acá. Sí, seguro. Claro, no, Diego. ¿Qué ganas de gacho? Siempre que hay... ¿Siempre le mandaste? ¿Para qué? ¿Es Diego? ¿Voy yo? No, Sofi. Ah, no, vos sí. Yo. A ver. ¿Está acá?
¡No está! ¡No está! ¡No está, boludo! Con la venda, boludo. No, me muero si no está, vale. No, pero se va a dar cuenta para mí que es jodiendo. Sí o sí se da cuenta. Ah, mira, qué como. Para. No, no está. Tomen todos los que alguna vez le tuvieron ganas a un amigo o amiga. ¡Ay! ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¡Ay, qué sé! Yo tomo. ¿Qué dijo? ¿Cuál es? ¿Tenés ganas de salir de acá? ¿Tenés ganas de salir de acá? No es parte de acá. Escóndense, escóndense. Eso no es parte de acá. ¿Qué hay que hacer? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Se quedó mal si te hablas con una amiga, amigo. Recién entró Diego. Ya entró a verle. Claro, nadie sí. puede decir nada. Estoy acá. Estoy acá, puso. Diego, por 30 minutos no puedo explicarte nada. La voz. Lo dice la carta. Mira, te leo la carta. Ok, dice: abrí WhatsApp y al primer chat que tenga mandaré quiero engancharte. No lo puedes explicar nada. Así que en 30 minutos. No, gente, para la gente que no siga Pupi, síganla, así ya los 20k. Dale, loco. Gracias. Mili mi vocera, boludo. ¡Ey! ¡Ey, síganla! No, eso no. Eso es horrible. Ahí no, me parece un gigante ahí el. Mírenme. Toman no, todos los que hayan ido un pelo. Ay, ¿quién será? No sé. Yo no tengo sed. Yo mentira, tengo sed. Ay, yo no fui nunca. Uy, fue conmigo, ¿no? Tomá, flaca. Tomá, ya te vas a volver. ¡Mira, mira, mira! ¡Esto sí! Ari, controla con la mirada. ¡Sí! ¡Me está controlando! ¿Por qué no se ve el culo! ¡Ando! ¡Tomá, flaca! ¡Tomá, te mato! ¿No te vas a sí, porque sí, ¿por qué? Ay, amigo, ya sabemos. ¿En serio? Sí, está hecho para ir a eso. Se pierde como la magia. Del amor. No, que pasa naturalmente. Te dice algo un poquito rojo. ¿Qué pasó? ¿Rojo? ¿En serio? No, sí. Pupi, ¿qué me hizo? ¿Qué hice? ¿De un beso? ¿Qué se le sacó, boludo? Sí, te llevaste un poco. No, amiga, dale. Secuelas del besazo. Secuelas del beso. No puedo controlar todo. Sí, es mi turno, ¿no? Sí, dale. A ver, Ari, entregame el bait. No, mira, dale. ¿Torquea o una canción? No, para, yo no. No, olvidante. A ver. Toman todos los que alguna vez hayan mirado porno. Hoy. ¿Hoy o qué? Hoy. ¿Hoy? No, yo no. ¿Hoy? ¿Hoy? No, uy, dije. Y yo sí, qué hombre que mira porno. Todo el mundo mira porno. ¿Quién miró alguna vez un porno? Give me. Yo lo juro por no sé qué. Me miro. Yo. ¿Nunca miraste? No. ¿No pusiste X videos a ver qué pasaba? Tipo. Te juro que no. Nah, mira, alguna vez. Les juro que no. No sé pero por qué. De curiosidad, de ver qué pasaba. Nunca, nunca. Soy rara. Todos miran por curiosidad. Te juro que no. Claro, no sé, pusiste música. O sea, habré visto, o sea, nunca busqué, pero habré visto, no sé, poner en Twitter por ahí te aparecen unas cosiñas. Pero nunca busqué yo. No sé por qué. ¿Y si mirarías? Sí, o sea, soy la minoría, claramente. ¿Y qué categoría mirarías si mirás algún día? ¿Qué categoría te gustaría? No, 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 no. Hay gente de lugar ahí, mi amor. No se quiere quemar, es verdad, amigo. No, le juro, es posta. Si yo soy sincera. ¿Por qué te quemarías aparte? Es algo normal. Obvio, no tiene nada malo. Ponemos para acá igual. Bueno, va. ¿Quién va? Ahí va. Ahí estamos mejor. Sí, ahí va. ¿Y fue Mili recién? Ah, vamos. Ahí va yo. Te voy a mostrar historia al Pupi a ver qué pasa. Con los ojos vendados, cerrados, tocar una parte del cuerpo a línea y dirá quién es en este chance. Si no adivinás, toma los dos. ¿Tomar el qué? Con los ojos vendados, tocar una pierna del cuerpo a alguien. Una parte del cuerpo. Ah, una parte del cuerpo a alguien. Yo leía lo que quería. Tocar la pierna al hermano de Ari y tienen que tomar los dos. Tocar la pierna al hermano de Ari y fíjate la navegación de la de no, viejo, que tenés tres chances y si no, adivinás tomar los dos. O sea, tienen que elegir a alguien para que yo toque el tomar. Bueno, ¿y quién es el que no entendí por qué? No, no, es ella. Ah, ok, tapamos los ojos y le agarramos la mano y te ponemos en una parte sí. de bien. Dale, 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 dale. Pero silencio porque se van a mover. Mami, eso ya lo voy a hacer, yo no voy a mover tu mano nada más, ¿ok? ¡Ay! ¿Qué te pasó? Así que la burda me dio
me toqué el codito con el nervio. Tenés que cerrar los ojos igual. Abrí la mano como si fueras a dar una nalgada. ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué teta? ¿Qué fue? ¿Es la teta de Pupi? ¿Sí? Es la que estamos cerca. Era un poco de carne obvio. Era muy obvio. Dije ella, boluda. Ay, ella no trompa la raya. Era Ari. Yo la tengo. Era Ari. Hay que hacerlo para la cerámica. Dice, ¿hacer un chupón al de tu derecha o tomar un cuarto de vaso de vodka? ¡Juro! ¡Chupón! 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 ¡Sí! No hay vodka. Ahí hizo un chupón. No hay vodka, así que... No hay vodka, así que... ¡Qué privilegio! No, voy a hacer entonces. ¡Qué privilegiada que soy! Todos deben decir la edad de la persona más grande con la que tuvieron sexo. Quien haya estado con él o la mayor de edad, deberá tomar todo lo que le quede del vaso. Ya nunca tira... Ya, tira tu mayor... La verdad, ¿eh? 44. ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¿Qué pasó? ¡Ay, ¿sabes qué pasa? ¡No! ¡Qué triste, Yelena! ¡Está vieja! Es una compañía de trabajo. ¿Qué? ¡44, boludo! ¡Una compañía de trabajo! Parecía de 30. Parece mi, es como mi mamá. Y bueno, era una mamá soltera. ¿Qué era? A todos les gusta una mamá soltera. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? En Alicante. En España. A ver, ¿qué hijo de puta? A todo el mundo, a todos los chicos les gusta la madre soltera. Ah. Oh no, hijo. Que tenga 44 no quiere decir que no sirva, o sea... No, no, para nada. Ay, chiquita. Vale, ¿quién va? ¿Qué es su comida? No sé qué onda el rápido. ¿Qué dicen? ¿Va a llegar? No, dicen... No, Ariana, ¿estás orgullosa de tu mamá? Me quedó re. Me mató. Me voy a abrirle al rapi. Bueno, dale. Oh. Vale, esperamos mientras volvemos. Ojo lo que hacen, dicen. Es más, me voy a ir con el stream. Porque me dan miedo. ¿Me voy a cambiar? ¿La sabe? Ah, está ahí. Con azul. ¿Acá? Sí, con eso es. Con la azul. Ok. Poné Twitch, mira, para ver qué dicen. Ah, yo puedo poner también el mío, ¿eh? Sí, poné el chat. Pero no tengo Twitch. Dale, bájatelo. No la sigo a Pupi. Uno me sigue, Gianluca. Pasa que yo tengo la música, no puedo. Sos re malo. Menos te voy a dar bola. Yo soy anti. ¿Sos anti? Entonces, ¿qué haces acá? Chau. Salí por donde entraste, campeón. A ver qué Twitch me tengo que bajar. Che. ¿Este, Lina? Facha, ¿eh? ¿Esta? Sí. No. Este espejo es lo mejor que me pasó en el departamento. Literal. En el anterior no tenía gente. ¿Quién me dio esos besos? Miren, el balcón ya se los mostré, ¿no? Sí. Lo único malo del balcón es que da la cochera. Lo único malo. Pero igual nunca hay nadie. A ver. Vamos a poner aquí. ¿Quién te habrá dado esos besos, Pupi? ¿Quién será? No sé. No me suena. Alguien por ahí. Uy, a ver, pará. Ahí va. Uy, el pupicóptero. Bueno, ahora lo hacemos. Me había olvidado ya, qué hija de puta. ¿Y el Janicóptero? El Jan... No sé por qué se puso eso. Mal. ¿Qué estaba escuchando? Nada que ver. Se puso una canción y se pusieron todas las que tienen que ver. Una despedida, ¿me quieren hacer, ves? ¡Apa! Una despedida. Preguntan, ¿qué conoces de España además de Ibiza? Y conozco Valencia, Barcelona, Madrid. Una banda, conocí. ¿Qué más? Lenia. Alicante. Llegame a conocer. Alicante. Ahora voy a conocer Galicia, Sevilla, Málaga, Córdoba. Yo ya conocí Sevilla y Córdoba. ¿Vos no fuiste a Sevilla? No. No, conozco un poquito. Se me dice que no, no. Sí, sí, sí. ¿Algo más, che? Mira, págame. ¿Cuánto va? Va Pari, va mi mamá, va mi papá. No. Va mi hermana, mi tío, mi abuela. Va mi hermana de Ari.
No, pero aparte cuando hice las fotos, yo re desconfiaba. Y no, bien. O sea, pero era... bien. Sí. Hermano, todo, o sea, bien. Me pagaron el Uber, todo, me pagaron bien. Nos invitaron a merienda con mi hermana y el novio. Sí, o sea, bien. No es que era un pajero, o sea, era un poco obvio, pero siempre son todos, o sea, no te vas a salvar de eso. Pajeros hay en todos lados, gente, literal. Y yo ya estoy acostumbrada. No hay nadie que interfiera. Claro, ahora no hay nadie que joda. Solo Gastel yo. ¿Quién será? Sí, no. un aroma a Ronald McDonald. Es una linda pareja, apruebo. Mira, te están aprobando. Pero Pupi ya tiene novio. Tiene un chico. Pupi cada tanto puede en Twitter que busca novio, amigo. Obvio, el otro día puse. Yo ya estoy bien soñado. Bueno. Más o menos. ¿No? No sé, creo que no. Mira, re mala. Todavía no, pensionado no. Re mala onda, miau. Estoy llegando a la pienso. Pero yo quiero salir. Estoy como en la puerta. ¿Viste como la Matrix que te dan dos pastillas y te dicen? Te no come la ventana. Pienso, te tiene que sacar ella, amigo. ¿Qué? 100 bits y se dan un abrazo. No. Tiene un aire a Enzo, ojalá fuera Enzo. ¿Enzo Fernández o Enzo Francesco? Ya está re viejo, Tenés un aire igual, puede ser, No, Enzo Fernández primero tiene una dentadura que le brilla. Pero son carillas. A mí me está por comprar el Manchester United por 150 millones, así que... Ojo. ¿Ojo? Ojo que es el más caro. Ah, no, boludo. Del mercado. ¿En serio? ¿Dice? ¿En serio? El pibe había jugado en el Mundial y ella no se enteró. Te pusieron ahí todas, Jean. Exacto, no hay unas minitas. ¿Todas qué? Unas minusas. No, Dios. Mi corazón es para una sola, yo soy un tipo leal y fiel. Pusieron Jean Cóptero. Es cool, tenemos que hacer. Y después Jean Cóptero. Un vampiro lácteo. Jean Cóptero. ¿Cómo me apoyan acá? 20. ¿Hijo? ¿Qué cosa? Me apoyan un montón. Ah, sí, obvio. Siempre. Te apoya. Ellas apoyan en todo. Ah, pero te apoyan. Apoye, no los... pero no voy a ir. Ellas no lo saben, pero... ¿Dónde hay que te apoyaban? Debo ser el único decente en todo Buenos Aires, porque son todos un desastre acá. Todos re chamulleros, regatos. Yo tengo un corazón fiel. ¿Por qué no vas a Puerto Rico con él? Vamos a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? No me llevaste a Aruba. Fuiste a Aruba y no me llevaste. Pero estabas invitado. No, primero vení Ibiza. Vamos haciendo pasos cortos. Venís Ibiza. Ah, él quiere primero Ibiza. Claro. Y después de Ibiza vamos a mirar Egipto, Jordania, Grecia, Santorini. Es un hombre que te puede llevar por el mundo. Mira, hay que aprovechar. Claro. Cotiza en euros. ¿Cuántos quedan de eso? ¿Se quedan? Se lo lleva el Manchester United. Chamullero mal, no, viejo, no estoy chamullando. Yo no chamullo. Yo si abro la boca es porque digo la verdad. ¿Para qué signos vos? Acuario. Ah, porque los hombres de Acuario dicen que son una chota. Muy jodidos. Dicen que son jodidos, ¿eh? Creo que yo soy de Acuario. No, pero... ¡Ah, vos también, boludo! 3 de Acuario. ¡Yo, 3 de Acuario! Difícil de encontrar a mí. ¿Qué? ¿Es Acuario o buen signo? ¿Vos qué signo sos? Acuario. No, me está más perdido, la verdad. ¡Lo acabo de decir, boludo! ¡Baja tierra! Estaba en la Matrix. No, estaba viendo el chat. Un tipo que no te escucha, amigo. No, es por ahí. No es por ahí, boludo. Chau, me parece que cancelaron. Me re cancelaron, loco. Se van a llevar bien. Sí, claro, Acuario con Acuario creo que se lleva bien. O es medio explosivo. Yo estuve con un par ahí medio explosivo. Pero puede ser la excepción. ¿Qué ascendente tenés? ¿Qué? ¿Ascendente que tenés? Y la misma que ella, ¿no? No, boludo, descendente. ¿Cuál? La carta. No sé. No, yo no leo esas cosas. Eso es para las chicas que miran eso. Eso. No, amigo. O no. Pará, un hombre se pone a ver lo de los signos. Sí. Y es. ¿Por qué? No, ya no. Eso es cualquiera. No, es de todo. No teníamos tiempo para ver esas cosas. Para, yo soy chica y no lo veo. Pero tenés tiempo para chamullar. Yo estoy comiendo por comer, ¿viste? Cuando comes por comer. Sí, pero está re igual. Ay, no, me están recancelando, bro. Es que me recancelan. Tengo un jueguito para ustedes dos. A ver, tíralo. ¿Qué jueguito? Es así. En OnlyFans. Se ponen esta papita de ¿Por qué? ¿Dijiste lo mismo? No, lo del churro. Próximo, de verdad, boludo. El próximo Steam es en OnlyFans.
No se van a poder perder el contenido de Pupi en la nueva casa de OnlyFans. ¿Qué? Pupi en pechugas. ¿Cómo? Cocinando pechugas a la plancha. No. Haciendo un bife. Haciéndole un bife a Jin. ¿Qué digo? Ningún OnlyFans. ¿Qué pasó con el juego? Dale. Así estamos con el juego. Pero dale, sigue. Pero ustedes se habían ido. Feas. Ahí estamos. Dale. Sigue. Sigue el juego. Che, yo no me siento bien. Vos en Alaska. Vení. Entramos al juego. Yo re grande el sillón al final. Sí. Bueno, pará, ¿quién va? Bueno, Mili. Y es el lugar más raro en el que hayas tenido sexo, si nadie se sorprende tomando. No. Ay, no, pero no puedo decir porque se van a dar cuenta y me dar cuenta. Bueno, otra. La primera frase que puedes usar durante el sexo y una cena familiar. El que pero nadie está leyendo el chat. El que repite no sabe decir toma 5 tragos. Antes lo estábamos leyendo. Qué rica banana. Una cena familiar, la mía está comiendo un postre y una banana, está comiendo un rica banana. Pará. A mí está bien. Ah, sí. Bueno, pero que vos puedas hacer durante el sexo. ¿Qué? Vos estás con una banana. No podés, te quiero como una pronga. Me decía frase que puedes usar durante el sexo. Bueno, no sé, hola, que rica empanada. Es verdad, es general. Qué rica empanada. Qué rica empanada. Muy buena. Vos. ¿Qué más? Pará, de carne o de verdura. ¿Qué? ¿De carne o de verdura? No, 100% carne. Carne. Sí, va la verdad, dale. ¿Voy yo? Vos podés decir, qué rico ñolotti. Es re largo. Otro, no, otro, si querés. Pero vos lo tienen que seguir diciendo. Pero es re largo. A mí lo tienen que seguir diciendo. Es el Antiguo Testamento. Ah, pará, pará. No sabe decir toma 5 tragos. Es que repite, hay que repetir. Estoy diciendo por eso, ¿vale? A ver, pará, déjame pensar. Más rápido. Dale, vos, Sofi. Vos, algo que digas durante el sexo. Algo que digas durante el sexo. Pero puedes decir una cena. ¿Qué? Ah, no, más rápido durante la cena, no se puede decir. Pero mira, no se puede decir, qué rico pepino, ¿entendés? Puedo decir, boludo, ¿qué sé yo? Yo lo que siempre digo. Pero por eso lo dije mal, boludo, yo. Más rápido dije. ¿Qué sé yo? Durante la cena. No, sí. Servime más rápido. Yo no sé, digo. Uy, qué rico, ya está. Está bien. Durante la cena. Me encanta. Vamos, Ari, a ver, dale. Ay, dame más. Pará. Dale, Ari, vos y yo al pincho. Qué rico estuvo eso. No, ay, se lo dijo él. De hecho, se lo dijo. Ari, dijo esto, era re físico. Qué delicioso. Qué calentita la leche. No. Pupi, también. ¡Ay, mira, te vas a pensar! Viejo, es una vampira láctea. ¡Chao, gente! ¡Vampireza láctea! La puta madre, loco. Yo no la conozco. No. La desconozco. Usted me quiero que diga algo, es lo que me ocurrió. La condesa Drácula. Láctea. ¿Para qué le ha dado el Pupi? ¿Me dejás? ¿Sí? ¿La condesa? ¿Es la compañera? Y bueno, yo estoy... Me toca con Pupi. Vale, te tienen que meter la papa en la boca y tienen que chapar los dos. No. Pero es para arriba. ¿Esa carta dónde está? ¿Dónde la dice la carta? Esta papita se tiene. No, pechín. No. Ahorita la papita. Ni sé. Para ver. Para darle, ¿quién va? Poné, ¿cómo que ponga el chat para ver qué dice la carta. Si no, te cargaste. Yo no. Dale, Ibu. Poné el chat. Toman todos los que alguna vez os han mandado una foto hot a alguien. Sí. Yo tengo sed. Una foto polla todos mandaron. ¿A quién le mandaste, Pupi? Foto polla. ¿Foto polla? ¿Cuál era la necesidad de foto polla? ¿Foto polla? No, para... ¿Cuántos recibieron tu foto polla? ¿Para, te puedo dar un consejo? No, no existe la foto polla. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Qué? No sirve la foto polla. No,
ya sé que no sirve. Ah, bueno. Solo si te lo piden. Hay gente, hay chicas que te lo piden. No, mandame una foto. Bueno. Una foto pollo. Ah, ¿te ponen? ¿Tenés una foto pollo por ahí? ¿Así? No, y para tantear. Hay pibas que se quieren tantear a ver antes de estar con el chabón. ¿Me mandaron una foto del pollo? Ah, malísimo. ¿Para qué le mandás cocinando? ¡Para tantear! Bueno, pero le mandas el pollo entero. Yo no mando. Eso mandaba antes, poner el de hace 5 o 6 años. Ahora no. ¿Mandar el cuerpo? ¿Tipo pectorales? ¿Qué? Y ahí sí. ¿Tipo de la espalda? Sí. Claro, en el espejo ahí. Sí, y por cierto, sí. Que mandas todo eso que mandas así, siendo yo. Así, con el escudo así. ¡Sí! No. ¡Ey! 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 Es un penardo. No. Yo no mando. Donde se, cuando se mandaba era en la cuarentena, que ahí estaban todos re calientes. Ahora no, ahora ya no, ahora ya la está. Cuarentena. Las fotos que subía en cuarentena yo... Era alta sexópata. En la cuarentena todos estaban re sexópata, ahora ya no. Ah, se picó. Todo el tiempo, todas lo hacíamos. Yo también. Se lencería. Yo también un poquito. Re hacíamos eso. Ahora hay que estar ahí un poco. Todo lo batía. Bueno, pero vos tenías novio en ese momento. ¿Qué tiene que ver, boluda? Y bueno, pero tenías novio. ¿Cómo tiene que ver? Y pero ahora estabas buscando ahí un poquito. No, pero boluda. Si tiene que ver, si tiene que ver. Porque si tenés novio, no buscás. Nah, mía, pero es para vos, ¿no? Es la foto. Nah, obvio, yo sé, pero digo. Me voy a mandar una foto polla, me un poquito. Una foto polla para ver. Un poco, yo en la cuarentena jugaba a la manga. Pero vos tenés 14 años, o sea, shut up, baby. Nike, manda foto polla. Va, va, ¿quién va? Arriba. ¿Quién puso eso? ¿Quién 14, Nike? 15. Es de chiquito. ¿Arranca o no arranca? Mencionar diferentes formas de referirse al órgano sexual masculino. El que repite o no sabe polla. Qué decir, toma 5 tragos. Vale. Polla. Pene. Pija. Pito. Vaya. Que es re básica. No hay con polla. A ver. ¿Tengo que decir uno yo? Dale. Sí, porongo. Verga. Pepino. Tronco. Pero me estás saltando a mí. Dale. Habano de carne. ¿Qué sangre? Habano de carne. ¿Qué sangre? Habano de salchicha. Habano de carne, no lo que chichando. Habano de carne. ¿Cómo que rama falso? ¿Qué es eso? Claro. Morcilla. Choripolla. Pitito. Ya, dale, yo le dije pito. Oíste, pito, pitito se trae. Macunga. No, dale. Macunga. Pitote. Macunga. Me quedé sin los dulce. Finis. Finis. No, otro. Vale, ¿quién va? Ah, vos. Dice, contá qué es lo que más te gusta que te hagan referido a lo sexual o tomás fondo. Fondo, fondo. No, para allá. No, no, acá. Arrugó, arrugó. Bueno. No, tomando nota ya. Sí. Pobrecita, mirá, está. Ah, yo me respondí en un stream, los besos en el cuello. Eso. Bueno, dale vos. Ahí está. Ya me lo guardé. ¿Quién se mató? ¿Se mató? Ah. Todo. Ah, no, medio mal. Otro. Ah, sí, no. No hace falta, no hace falta. Lo voy a mandar. Ya no les tiene que mandar a todas una foto polla. No. Empezá diciendo, voy al telo y me saco. No, es como nada. Ah, mira, está pasando tres ya. Ah. Tomé un trago por cada teta que haya presente. ¿No? También en Twitch. No, otro. Bueno. Elegí a alguien del sexo que te atraiga y vayan solos ¿sí? a otro cuarto durante 5 minutos. Eso yo. Qué difícil es ese día vos. Yo tengo que elegir con quién tenés que ir al cuarto oscuro. Qué difícil decisión. Sí, porque digamos yo con Sophie me aburreo. Sí, 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 elegí la Pupi que es la cumpleañera. Entonces, Pupi la cumpleañera y yo quiero que vaya con... ¿Con quién? El señor fotopolla. No. No. Es el cuarto oscuro, de no hagan nada, se quedan parados. ¿Dónde está el señor fotopolla? No, no sé quién es. ¿Estará por allá? Tienen que ir, mira, en vez de 5 minutos, 1 minuto. Ah,
¿A dónde? Vamos, vamos. Foto, polla. Foto, polla. Foto, polla. Foto, polla. Ahí está. Ah, la sacaba. Salida. Acá está. A verla, a verla. Dale, cumple el reto. Si no, bueno. Dale, 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 vamos a cumplir el reto. No, vamos, vamos. Un minuto. ¿Dónde hay que ir? Al baño. Ahí. ¿Al baño? ¡Al baño! ¿No sabés dónde? A la habitación. Al baño, ¿no? Porque la habitación está mal. Ah, no escuché nada. Dos personas tienen que irse a otro cuarto por 5 minutos. Pásate ya. Bueno, no salgan del celular. Pásen y no vuelvan, ¿eh? Tápense. Ah, bueno, bueno, no vuelvo. Dejo el stream ahí. Tápense los oídos porque lo que va a suceder... Tranqui, tranqui. Ustedes tranqui. Yo tranqui. Ahí va. Lo que va a suceder. Vuelvan el luz. Apaguen la luz, eh. Mira, voy a espiar que apaguen la luz. ¡Ah, mira! Voy a espiar que apaguen la luz. ¡No, pinche! ¡Dejalos solos! ¿Por qué apagar la luz? Porque dice que hay que apagar la luz. ¿Cuánto tiempo hay que estar? No apaguen, no prendan la luz, eh. Los miro por acá. Voy a poner el cronómetro. Están gritando. A mí no van a gritar, los vecinos la han hecho. Ah, se están conociendo. No sé vocalizar eso. Foto polla. A vosotros le avisamos cuando pasen los 5 minutos. No, dale. ¡No! La escucho afuera del baño esa mujer, ¿eh? Entra. Está todo controlado. Voy a quedar así, tipo, Paquita. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Salió en el medio despeinado! ¡Salió con la pechuga al aire, Pupi! ¡Pupi, tapate! ¡No! ¡Subiste el pantalón! ¡Ah, me echaste el pantalón! Paren, paren, que me acomodo. A mí todos esos besos en la cara. Para mí se rechaparon. La vi, no sé quién fue. No, no pasó nada. No pasó nada. Se rechaparon. ¿Por qué dice eso? Se tocaron. ¿Se tocaron algo? No. ¿Por qué apareció un poco? Sí, no parece así. Pero no fue una cuestión de intimidad. No se le va a mostrar la cara. No se puede contar. Creo que voy preso. Sí. Si cuento lo que pasó, voy preso. A ver, te comiste una pepa. ¿Se la comió ya? No. No, estoy comiendo esto. La ponía pepa. Bueno, dale. Bueno, ¿quién fue? Mili fue, ¿no? ¿Para dónde está el mazo? Acá, acá. Ay. Voy yo. Dale un beso, no, beso no, para a alguien del sexo que te atraigo. No, ahora van a decir. Padre, padre. Soy la única, como siempre, la que está tomando, ¿no? Y yo, mira, me tomé una botella de vino sola. Ahí está chupando. A mí me está tomando. Tomando. Vos también, lo único que tomaste la cera de esa. También quiero salir con cosas. Yo, siempre soy la única. Si no, no funciona. Putas. Madre, yo tan pedo. Y sí, viejo, ay, que. Mira, ya se bajó todo el vino sola. ¡Ea! ¡Eso! Toma más que la manita de 100 pavos. Que se ha tomado todo el día. Che, espero que no me eche. ¿Para qué me invitas a saco? La primera semana yo la echaba en el departamento. Dale, voy yo. Enganchate un globo atrás en el pantalón. ¿Por qué tendrías un globo? ¿Por qué tendrías un globo acá? Y no eras previa, ¿qué? ¿Por qué te traes un globo? Un forro. Ah, bueno. Dice, chupar el dedo gordo de la mano a alguien que del sexo que a vos te guste. Ay, ¿quién será? Vení, Pupi. Voy. El dedo gordo. El dedo gordo. El del pie. Tenía que aprovechar. Listo. El del pie. El del pie, no, decía de la mano. Tenía que aprovechar un poco. Sí, no salgo, como que me tengo que parar así. Che, esta coca ya está subiendo. Subí volumen un poco ya, nunca. No, este tío, polla. Va, paren, ¿qué pasa? El señor Carapolla. Para, Bari. Agarra un preservativo, no tenés, ¿no? No, puedes traer. Ya no. El señor Polla acabó. Cancelada. Yo no vengo preparado, señores. Toma tantos tragos como años. Ha
haya este nido cuando perdiste tu virginidad. Si fue a los 18, tomas 18 tragos. No, porque te quieren matar, güey. A los 16. Desafía a alguien que te saque una o más prendas. Por cada prenda que te saque, tomás un shot. ¿Pueden escucharlo? No, son dos tontas. Desafía a alguien que se saque una o más prendas. Por cada prenda que se saque, tomás un shot. Ella, Willy. Dale, Willy. Como el top, si quieres. No, pero si se sacas el top. Willy, me quedan bolas. Vale, la otra. Bueno, alguien se tiene que sacar algo, viejo. Bueno, Sofi. Estoy en tetas abajo. Ah, no, sí, que me saco y van en fotopollas. Tanto así. Fotopollas se saca todo el mío. Después me dice. ¡Que se saque! ¡Que se saque todo! ¡Que muestre un poco de ropa! Si no es para mí, es para ustedes el reto. Bueno, pero es como que te llega a un poco y nadie se va a dar nada. Algún buen samaritano que me ayude. ¿Vos sabés?
No, ahora qué horror. No me digas más fotopolla, No me digan fotopolla. Se me ocurre todo. ¡Dale! 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 ¡Se viene el coffee! Me saco esto, ¿no? ¡No se ve! ¡Un pibenín! ¡Listo, cortada, apagada! Ya está. Se acabó. ¿Qué digo? ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy bien. El único que está haciendo los retos, boludo. Yo hago todos los retos. 20 sub porque hago tanta. No, yo no soy pedigüeño, no hay que pedir nada. Ustedes, chicos, hagan lo que quieran. A ver, también una foto. Tomá, una papita para alguien. ¿Quién quiere una papita? Bien, serían diferentes tipos de bombachas. El que repite o no sabe qué decir, toma 5 tragos. Culo. No, mía, me tomo a mí. Claro, esa no, yo le dije yo. Culo. Dale. ¿Qué? ¡Ay, estoy mala! Tengo que hacer todo. ¡Se nunca! ¡No! Tienes que decir un tipo de bombacha. El que no sabe qué decir, toma su trozo. ¿Un tipo de bombacha? Ya. Tanga. ¿Vos? Yo ya lo he hecho. No, empieza de nuevo, culot. Tanga. El hilo. Medellina. Colares. Me da miedo. Boxer. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¿Qué es no. eso? Amiga, ¿no pusiste el boxer de Kevinson en su momento? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Bueno, es un boxer! ¡El chombo es! ¡El chombo! ¡Sí, la chombo! ¡Sí, la ronda! ¡No existe más! ¡No existe otra bombacha que no sea esa! ¡Ya no existe más! ¡Decí boxer! ¡Es una bombacha! ¡No usan boxer a veces! ¡Pero no es bombacha! ¡Pero es una bombacha, amiga, la de Kevinson! Sí, pero usas arriba, o sea, abajo... No, arriba de la bombacha. Bueno, ya está. Ya te toca. Mucho. Contá lo más vergonzoso que te pasó en alguna situación sexual o tomá todo lo que te quede en el vaso. Oh, me gustó. A ver. Yo tengo miles, si quieren. Uy, no. Tira. Pero ya demasiado. ¡Dale, no, loco! Bueno, una que sientas que se pueda contar, si no, no pasa nada. Una vez. Casi hago un trío, pero se pelearon entre las dos porque no querían hacer trío, se pusieron celosas y no terminó haciendo nada. O sea, fue un caos, se terminaron gritando entre las dos y no terminó haciendo nada y fue un caos. ¿Qué fue? O sea, que se quedó re caliente y sin trío. O sea, yo en la camita así todo temblando porque las dos están re gritando y... ¿Qué feo, boludo? ¿Para qué se pusieron mal? Sí, se mal igual. No, yo no hice nada, yo me quedé así y bueno... Re polluelo. Yo era un tipo humilde, pero bueno. No pasó nada y fue el único intento de trío fallido. Que no pone pasando nada. ¡Qué aplauden! Fuerzas. Fuerzas para el soldado caído. Vos podés, la próxima se te va a dar. No quiero. No, ya aprendí que los tríos no van. O sea, mejor estar darle todo a una sola persona. Ay, y ya está. ¿Para qué compartir ahí? No tiene sentido. Siempre una de las dos te va a gustar más que la otra. Reflexionar un trío. Re profundo. Siempre una de las dos te va a gustar más que la otra. O sea, ¿y a vos te gustó? Eso es cierto. ¿Eh? Gustaba una, eso es cierto. Sí, me gustaba una más que la otra. Y yo a me esa llegó, no le hacía nada. Me llegó muy. Me llegó. ¿Qué digo? Oh. ¡Ay, se rechupó! No, hijo, pero saquen el vino. Dame ese vino. Saquen el vino. No, dáselo. Amerita. Eurofitis. Abrigaditos. ¡Feliz cumple! ¡Con la fotopolla! Ahora quedo con la fotopolla. ¡Salud! Quedo re virgen ahora, loco. Mi zapatilla. ¿Sí? Toman todos los que hayan tenido sexo estando borrachos. Todo el mundo. Qué lindo es. Qué lindo. Coger borracho. Literal. Es lo mejor que nos pasó. Sí, sí, para las mujeres, para los hombres no, es horrible. Y bueno, no hace falta. Porque a veces no nos sentís mucho, no sé, no es diferente. ¿En serio? Y sí. ¿Cómo? Y porque estás todo deshidratado, entonces como que no. Todo profundo siempre. No, una charla de educación sexual. No sé, no voy a entrar en más. No, que se encanta. Explicá, si sabemos, tomamos. ¿Qué? ¿Qué?
el hombre se deshidrata cuando toma tanto. Se está notando, ¿no? Pará, salía algún hombre ahí, tiene que me daba a entender. O sea, obviamente que funciona bien. Hombre, está mirando a Yaluji. Pero yo he escuchado que algunos amigos, o sea, he escuchado, a mí no me pasó. He escuchado, ojo. O sea, a veces es complicado que, no sé, no estás igual de caliente que normalmente y a algunos hombres no se le para. O no puedes acabar también a veces. No, ahí lo cuenta con una rey de libertad. Ay, chicos, muy bien. Muy bien. ¿O no? Muy bien, muy bien. ¿O no? Toman todos los que quieran tener sexo esta noche. ¿Qué ponen ahí? ¿Humo o qué es eso? ¿Tú quieres tener sexo esta noche? Aplausos. ¿Aplausos? Sí. Humo, dice. Acá, abajo, sí. No ve nada, boludo, está recibo. No vendo nada, viejo. Vas vos. Mira. Toman todos los que siempre llevan con ellos un preservativo encima. Hace fondos y lo que es ya esta noche. ¡Dale! ¿Qué? No, se dice está en otro planeta. Toman todos los que siempre llevan. No, yo no llevo, no. Nada, mira, mal. Tocale a quien esté a tu derecha la parte del cuerpo que más te guste. Oh, la orejita. Eso. Qué sexual. A ver, dice, hacerle un lap dance a quien te guste. Es un lap dance. Ay, qué difícil. No sé, nadie sabe, ni lo haré tampoco. Otro. Dice, todos toman un trago por cada persona con la que hayan tenido sexo. O sea, o sea, mire. O sea, Ari, no te alcanza el trago. A mí, amiga, no me hagas quedar mal. Amiga, Que vaya pidiendo tres vinos más. Que pida tres vinos más porque no alcanzan. A mí es ripoca yo, decimos que me estás en nota. O sea, ¿no tienes dos en nota? Ahora estoy pidiendo tres vinos más. Toma, 20 y 4, 5. No, bueno, a mí. Bueno. Ay, mira, quiero decir más. Ari, 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 te toca. Te toca, Ari. Hola, Ari. Yo me tendría que refundear toda esta boca. ¡Pará! ¡Oh! Escondí una moneda. Che, creo que era Cicito. La fuente de abrila, boludo. Hasta abiertas. No, no, no. Me voy a tentar y me voy a comer todo. ¿Verdad? Me comí, a mí me toca la acción. Está abierto, boludo. Terminalo. No, ya comí. Comí ya dos. Escondí una moneda en tu cuerpo y elegí a Dios. No. Ay. Sí, no hay más cartas. No hay más cartas ya para buscar, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿cuál es tu lugar preferido para que te den besos o tomar 8 tragos? Ya. Frío. Ya. 3, 2, 1, ya. Ya. Pará, mira, estoy repensando. Lo peor es que es verdad. Dale. Dale a puta de lo parió. No te da mucho cuando me das besito. ¿Qué dice? Sabía que le ibas a decir así. No mucho cuando me das besito. ¡Ay, la mía, basta! Pará, ¿se está escuchando todo? ¿Me está lejos? Me da un chico cuando me da besitos en la nariz. ¡Se fue la vela! ¡Y tanto para eso, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Era re raro! ¿Qué carajo hace ahí? ¡Señora! Mencionar diferentes posiciones sexuales y que repite cuando sabe qué decir toma 5 tragos. Vamos. En orden, chicos, si no se carrila nada, le vamos. A perrito. 4. No, es lo mismo. No, dale. Dale, dale. Dale, dale. Sí, es la misma. Dale, mira. La común. ¿Qué es la común? ¿Qué es la común? Misionero. Misionero. El 69.
tenés que decir posición favorita. Sexual. Sí. Ah, posición favorita. No, no, favorita no. No, 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 posiciones sexuales. ¿Cuáles dijeron los nombres? Yo tampoco sé. ¿Cuáles dijeron recién? Para la pierna. Boca abajo. Así. No, pará, no, tiene que decir nombre. Claro, tiene que decir nombre, yo no soy nombre. ¿Qué sé yo como el nombre? La mesita. ¿La mesita? ¿Ustedes inventen cosas grandes? Ah, me pongo cochito, por ejemplo. A upa. Arriba, abajo, al centro y costado. Tijera. ¿Para qué? ¿Cómo se sentan? Helicóptero. ¿99? ¿99? ¿Son parados? ¿Son iguales? ¿Cucharita? No, viejo. ¿Cucharita? Claro, cucharita va. 60 grados. Bueno, ya puede pasar. Sí, vos, mamá. ¿Y 71? ¡Sí! ¡Sí! Desabrocharle la braguita a alguien con una sola mano. Si tardas más de 5 segundos, toman dos. No, 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 no. ¡Dale! ¡No! 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 ¡Pelea braguita! ¡No! ¡Pelea la polla! No, que se van a... ¡Dale, que hoy se estrena! No, que se queda visca. Se queda visca. Hoy juega. Hoy deja la banca. No, que va a quedar... Va a quedar como Jack Sparrow con la... No, 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 no. ¿Qué dices? Ay, de puta. Me reclaré. Dale, boludo. Dale, boludo, tocar en la entrepierna, la entrepierna al primero del sexo que te guste que está a tu izquierda. ¿Cómo la que sea tu turno nuevamente. Sacá la mano, tomás dos shots. ¡Mete la mano ya! No puedes sacar la mano hasta tu próximo turno. No puedes sacar la mano. No, bravo. Ahí, ahí. Está re sexualizado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, ah, casi. Como está tu posición sexual preferida, tomo un shot. Ya. Ok, en 4. Ah, y se mencionaron diferentes categorías de porno. El que repite no sabe qué decir, toma 5 tragos. Uy, caí. Otro. Dale un beso en la boca a alguien de tu mismo sexo. Uy, uy. Ah. Oh, tremendo. Oh, no me lo esperaba. Menos mal que no hay un hombre acá. Porque... No me lo esperaba. No me puedo creer. Menos mal que no hay un hombre acá, vas a fe, viejo. No, este es pasar el hielo a las bolas. Sí, pasar el hielo, pasar el hielo, pasar el hielo. Pasar el hielo, pasar el hielo, pasar el hielo. Pasar el hielo. La ronda, boludo. Así, así, así. Te lo paso a vos. No, hielo. No, a mí está más derretido que el ano. Ah, dale, 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 dale. Peor, cuando está más derretido. Que llegue, que llegue. ¡Con la boca, boluda! ¡Se lo metes con los dientes! ¡Es pura puntita, boluda! ¡Ahora! ¡No! ¡Tomás un shot! Tengo tiempo pensando. ¡No! 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 ¡Casi lo dormieron! ¡Ay, se tiene que dar un pico! ¡No! Penal para boca, penal para boca. Un piquito es. La cagaste, un pico. No, si perdés hay un pico. No, porque si te cayó vos primera. En este caso vos le das un pico a mí. No, a vos sería, boludo, porque si me cayó cuando vos me lo pasaste. No, es ellos. Por eso son ellos, ustedes, uno la prenda. ¿Por qué nosotros? No, no, no. No, no, te tiré. Te da un manotazo. Tiene que pasar. Pero era para que chapen, pelotuda. No van a chapar, es obvio. Todo se excusa para chapar. Wow, re mala. Se cayó el vaso, chapen. Todo chapen. Para cambiazo de music. Ay, sí, mal saqué esto antes de ayer. Yo no puse eso. Perdón, si estoy pasando música, me caigo a pedazos. No estoy pasando nada, boludo. Yo estoy pasando. Si alguien es virgen, debe tomar. No. Foto polla no. Virgen. Dale. Ya nos quedamos sin cartas. No, sí, pero tiene mil. Quedan pocas. Volcale un poco de vida alguien en alguna parte del cuerpo y limpiáselo con la lengua. Otra. Último. Pero no, si van pasando. Toman así. Todos los jugadores que tengan pene. Yo lo tengo, me hice una operación hace 2 días y no tengo más pene. ¿Foto polla tiene que tomar? No tengo más bebida acá. Y armate. Foto polla es la estrella del stream. No,
Ahora quedo. Quedo rayo la dos. Va, bueno, yo ahora me armo el fernet. Siga, ¿quién dice? Si tu nombre verdadero ya. Mil está más enamorada del pibe que Pupi Poner.
No, yo quiero que esté con Pupi, que es diferente. Porque yo estoy tipo... Mili está haciendo la onda ahí. No, Milian es real. Milian. Ay, Dios. Milian es real. ¿A qué onda? Te voy a preguntar. ¿A vos te gustaría que te mande una foto polla? Pero personalizada, tipo todo. Que se escriba Pupi en la pija. Claro, tipo en el globito ahí, Pupix. ¿Un emoticono? No, ya eso ya fue perro. Eso de baja, de baja. Sí, me pueden gustar. No calientas. Emoticono de Pupi. Disfraces a la hora del sexo. Como que ese disfraz de conejo. No, es verdad. Pero la... Elefante acá. De doctor. ¿De doctor? Está bueno. Me gusta de doctor. ¿Y esa enfermerita? De ginecólogo. ¡Ay, va a decir lo mismo! ¡Me la cagó! Pará, pero ginecólogo es doctor, boludas. Pero no es lo mismo. Dale. El ginecólogo tiene que abrir, tiene que tocar ahí un poco. Tiene que hacer el papá Nicolau, ¿entendés todo eso? Para hacer pis. Ahí vengo, ¿sí? Ah, no, en serio. Bueno, ¿descargaste? ¿Cuál? Yo nunca voy a ver la consecuencia. ¿Qué? ¿Cómo? Yo nunca voy a ver la consecuencia. Que elija el chat. Yo nunca. No hay más Fernet, no hay más coca. Toma, acá hay Fernet. Pero estaba medio fuerte. Y por los dos solo coca, ¿no? Hay una cama. Bueno, yo ahora hago de Pupi. Muy bien, dale. Yo nunca he borrado consecuencia. Yo nunca he desechado. ¿Te vas a poner los pelos acá? Bueno, yo nunca. Ah, pasa que tenemos que tener mucho alcohol para tomar, pero yo nunca, porque yo nunca he tomado ni tomar. No, okay. Y no nos queda nada ya. Verdad o reto. Queda gin ahí, pero. Verdad o reto. Dice, monta tu ropa interior. O sea, ya lo hizo. A ver, ponete en pose de misionero con el jugador de tu derecha. En este caso sería... ¿Vos sos la derecha? No, antes... ¡Misionero! Antes yo estaba ahí, pará, así que... Pará, verdad. Dijo verdad. ¿Qué onda, Pupi? Te pueden preguntar lo que sea, no vale mentir. Te voy a preguntar yo. A ver. ¿Te gusta a Pupi en serio o es jodiendo? Sacaré la data. Saco la data, mía, yo te cuido. No sé, amiga. Y para que te guste bien en serio, te tiene que pasar. No, bueno, pero ponle una chance ahí. ¿De qué? Y de conocerse. Pasa ya es que... el boludo. No. Está esquivando, amiga. Está bien. Pasa que me voy. Ah, bueno. Pasa que me voy. Si no te hubiese sido, se va. Y yo creo que sí. Ah, ok. Entonces está la chance por ti. Mira, hay esperanza. Yo creo que sí. Hay fe. Mira, hay 90% de fe, 1% de posibilidad. A ver, ¿verdad? ¿Te metieron un dedo en el ano alguna vez? ¿Cuánto dice? Bueno, parece que le hice yo esta pregunta literal. Es replicante. ¿Qué hizo esa aplicación? Patentado mi casa. Mark Zuckerberg hizo esa aplicación. Sí, boludo, pero no me gustó. ¿Sí? ¿Acaso? ¿Cómo? Vení, boludo, se replicó mal. Y siempre. Se replicó, y siempre uno tiene que cambiar si va por ahí. Claro, sí. Si le gusta, le gusta. Si no le gusta. A Pupi le metieron el dedo en el ano. Ay, Pupi, le contaste lo que dice. Perdón, amiga. Amiga. Vos, perdón, reto. Yo, verdad, vamos a ver. Se me escapó. Del 1 al 100, ¿qué tan modo te considerás en la cama? Al 10, dice ahí. Del 1 al 10. 11. 10. 10. Eso. Ah, yo, ¿verdad? Eso es el mío. ¿Te penetraron analmente con un objeto? ¿Te gustó? ¡Lo mira! ¡Hijo! ¡Lo mira! ¿Pero a él le toca a mí? A mí me tocaba. A ella le tocaba. ¿Y qué le hice? No, le pregunté si a Pupi le gustaba, en serio. Y me hice. Pero no. Hiciste ahí y ahora le caigo. Y la hiciste así. Pero a ella no le había tocado nunca. Ahora vamos bien, ¿verdad? ¿Qué tan peludo tienes el culo del 1 al 10? La verdad que... 3. No, 2. Hay pelambres, ok. Dos. Yo, reto. Siempre. Le tenés que chupar... Hay unos crecientes. Le
Le tenés que chupar un dedo de forma sensual al jugador que esté más lejos tuyo, el que quiera. A Sofi. ¿Qué? ¿Cómo? Pará, yo considero que tenemos que intercambiar tipo Pupi y Mili. Tienen que intercambiarse de mano. Dale, dale. Dale, dale. ¿Yo quién dijo dale, dale? Sí. ¡Ay, me tengo, me tengo! Si a mí me lo pidieron. ¿Tenés Fernet, Pupi? ¿Qué? No me voy a negar. Tengo, tengo, tengo. ¿Qué? ¿Lo estás mirando así? ¿Por eso? ¿Lo podemos cambiar? ¿Qué? Ay, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Desde? ¿Bajo? ¿Arriba? Vale. Pupi. A ver, reto. ¿Qué tira? ¡Ah, reto! Los jugadores que estén a tu izquierda y a tu derecha tienen que inclinarse y poner su boca. Bueno, mi amor, la hoy tengo cuatro durante cuatro turnos. Ah, mi amor, para un poco. Sentate encima del jugador que esté a tu izquierda, lo que resta del juego. ¡Yay! ¡Arriba de ellos! ¡Arriba de ellos, boludo! ¡Qué churra! No, pará. ¿Quién inventó eso? ¡Arriba de ellos, hice! No, de otro, otro, otro. Ponte tu ropa interior. Pero levantate, levantate. Ahí, claro, usted lo sabe. Ahí no lo ve nadie, lo veo yo solo. Y bueno. ¡Y pita! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Mira, dame servilleta ya! ¿Quién fue? ¡No, mira, yo! ¡Murió un fuerte! ¡No, mira! ¡Dame servilleta, boluda! ¿Qué quieres que haga? ¡No tengo! ¡Pero levanté! ¡Para! Está la cama, no, la alfombra. No, no, la alfombra. ¿Puedes mostrar la alfombra antes de ayer? Cortá, cortá. Para no, pasármelo. Mostrá la alfombra esa. Aparte vos corriste esto para que no se cuelgue, boludo, justo. Sí, literal. No, no, no. No, amiga. F, no. F. La dueña revolcándose, boludo. No importa, es para tirar a barra. Sí, obvio. Bueno, ahí está, ahí quedó nueva. Ropa, mía, me una, parece una, que ahí una quedó nueva. Boludo, sí, boludo. Sí, es el típico sí, feliz sí, estreno sí, que te sí, hacen sí. En quinto grado, ¿viste? Que te hacían feliz sí, estreno. Sí, 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 ahí cuando te pisan. Estás joya, digamos. ¡Ay, se me volcó lo poco que me quedaba! Ay, no, te comparto uy. Un poquito más. Ay, no, me voy a poner a llorar. Te comparten. Gracias. No me queda mucho. No entras. No entras, amiga, te vas a tener que ir. Pero bueno. Te vas a tener que ir, lo lamento. Ay, Pupi, parece que tiene un moretón en la cara. Pará. Ponete tú, ponete vos. ¿Qué se hace cuando cumples 18? Dicen. Yo cuando cumplí 18 hice una fiesta en mi casa. Ah, no quiero ir a la silla yo. No, no. Bueno, vení acá, chau. ¿Vola? No. No quiere irse. Anda, anda, anda. Vení acá. Vení acá al lado mío. No, ahí va, a ver si. Dale, ¿verdad? Consecuencia, Evo. Bueno, bueno, pará. Dale, voy. Vale. Ari. No, pará, ¿dónde se fue? Vale, dije, no sé qué se fue. ¿Qué? Chicos, ¿qué estamos escuchando? Ari, ¿verdad? Reto. Ponelo ahí, amiga. Bueno, pero no llego allá. Ponelo. ¿Dónde lo pongo? Cuidado la llave. Ari, ¿verdad o reto? Verdad. ¿Pagaste por sexo alguna vez? ¿Pagué? Sí. Lo piensa. Todos los fines. ¿Verdad o reto? Verdad. ¿A qué edad perdiste la virginidad? 16. ¿Verdad? ¿En serio también? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Tuviste sexo antes? ¿Mandazo? Mandazo. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué? No, mira, qué sé yo, no. ¿Cuál es la máxima edad que tuviste estando con una persona menor? ¿La diferencia de edad? 3 años. ¿Menor? Menor. Yo, a ver, ¿verdad? Ay, bueno, me toca. ¿Arriba o abajo? Ay, ¿qué te pasó? Al chifis. No, es sexual eso, viejo. Y sí, boludo. ¿Al centro o al costado? Estás en las boludas, abajo. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez? Mi primera vez fue en Bariloche y fue, fue malísimo. ¿Quién me da hielo? Desarrollá. ¿Ya me das un hielo? Desarrollá si se puede. Para que por favor.
Ay, no puedo dejar. Esta móvil está mojada. Sí, pues se volcó tu perdón en la mesa. ¿Te cuenta o querés uno más? Se la acaba de volcar así, chico, así en su. Básicamente yo era virgen y Marileche dije, es la mía. Y yo ya estaba decepcionado porque no conseguía nada. Y la conozco justo en el lobby del hotel. En el lobby del hotel y me mira como media hora. Y me hace como una señora así para que vayamos a la jalera. Y yo le digo a todos mis amigos, chicos, miren que voy con una chica. Cuestión, nadie me escuchó, se hicieron los boludos. Yo empecé a hacer mis cosas. Y a la media hora. Primero hay un dato no menor. Que la chica le había prometido al novio, que se separó, o sea, antes de Bariloche, le había prometido que no iba a hacer nada, por lo cual no se depiló. Y tenía un arbusto, como esto, así. Un arbusto de este tamaño. Y nada, yo se me perdió, y yo no entendía nada, se me perdió. O sea, era como estar, no sé, George de la Selva a un poroto, la isla de King Kong. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Yo iba a mi primera vez, tiene que entrar ahí, como sea. Y entró. Y entró. ¿Qué? Y cuestión que viene. Y cuestión que vienen todos mis amigos a la media hora a tocarme la puerta. A tocarme la puerta, dale, Jean, que quiero dormir. Eran las 4 de la mañana, flaco. No sé, quedate un poco en el lobby. La sexta comida o quinta comida, no sé. Comete algo ahí. Y no, media hora tocándome la puerta. Después cae la madre acompañante. La puta, mira. Me siguen tocando la puerta. Y yo cuestión con que. Claro, y yo digo, flaco, mi primera vez, déjame, por favor. Y claro, obviamente no pude terminar. Y, 30 minutos. Sí, y salgo. Y había 6 chicas. 3 madres acompañantes y 5 amigos míos que todos iban a dormir en mi habitación. Para. Y yo en boxer. ¿Las madres también? Sí, las madres. Para. Acompañantes. O sea. ¿Pero arrancó o no arrancó? ¿Cómo arrancó? Cuestión que tenía 12 personas afuera de mi habitación, yo salí en boxer. Salgo en boxer, todos mirándome con cara de orto porque querían dormir. Y yo con mi cara de feliz cumpleaños porque había descubierto, no sé, Narnia. Y claro, una Narnia media peluda, pero la descubrí. El armario estaba completo. ¡Ay, no puedo más! Yo creo que... ¡No siento! Fue una locura. ¿A quién le toca? A ver, bueno. Ari, le toca Ari. ¿Qué Ari, hago? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Cuál es la máxima diferencia? Ah, ya lo dijo usted. ¿Experiencia graciosa o incómoda cogiendo? ¿Incómoda? ¿O graciosa? Ay, ¿sabes que nunca me pasó nada incómodo en mi vida? Ah, voy a otra. Otra. ¿Te gustaría ver? Ay, no, me detuve. Ah. Sí, muy. Sí. Esa. Ay, ¿entrabas o escupís? Un poco y un poco. No, hijo, ya está replicando. ¿Cómo te tomás que tu hermanita menor traigo escupa? ¿Qué se siente? Y es una noticia abrumadora. Che, miren lo que me quedó de fernés. Es parte de la vida. Por compartir mi fernés, me quedó nada. Ponen Jan y Cande toda la noche hablando. ¿Quién le da un beso a Pupi? ¿Quién será? ¿Quién le da un beso a Pupi? ¡Dale! No, viejo, pero me están requemando. Oh. Pero si usted es Ari, vos es Ari. ¿Te va a dar un beso? Hacer un recorrido de esas secuencias, cuadrado derecho de la mano hasta la pelvis.
Dale, te tengo que hacer un beso. Está toda tapada. Side Face Story TikTok: dos amigos simulando chape, vos en el medio con comida. ¿Cómo? Un cuarto tiene que hacer un chupana. Che, ¿quién manca? Cinder con Fernet, ¿quién manca? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, Cinder! Nadie banca eso porque es una abominación. Es una abominación. Dale, no, verdad. Bueno, déjeme. ¿Te gustan menosas? No. ¿Te gustan menosas? Perdón, reto. Reto. Dale un beso de cachete al jugador de tu izquierda. Oh. ¡Qué aburrido, mira! Otra. Dice, haz un striptease. Nah. No, bueno, decís una aburrida y la otra decís que no. Bueno. Dale. Me pone música. Me la saca dos prendas y te banean en 5 segundos. No, sí, no puede banear. Intentá meterte el puño entero en la boca. Otra. Yo intento. Ponete en cuatro durante el turno. me la rebanean. No. ¿Qué hace? No, ese es el vino hablando. Ese es el vino actuando. The wine speaking. No le costaba nada. Yo lo hago por vos. Bueno, dale, publica una historia. No sé, ¿verdad? Dice, elegí un jugador para darle un pico. Este tendrá que esquivarte solo moviendo la cabeza para la izquierda o la derecha. Tenés 3 intentos. ¡Re divertido! Tenías que intentar darle un pico a alguien y la persona tiene que esquivar. Tenés 3 intentos de dárselo entonces. Y si no quiere esquivar a esa persona. No pasa nada. Bueno, preguntás a esa persona si no quiere esquivar. Todas de novias menos ella. ¿Qué tengo que hacer? No puedo nada ahí. Tienes que vos voy y tenés que hacer así, mírame. Es así. Para esquivarlo. No, vos tenés que hacer así y no tenés que pegar. Eso fue una suerte. Respeto para el soldado caído. Verdad. Casi todo. ¿Diste a... ¿Te fijaste una vez teniendo sexo? No. Ok, yo. Dale, verdad, reto. Reto. Perdí en el baño con las luces apagadas. El próximo jugador que elija verdad tiene que ir a rescatar. Me voy. Perdón, reto. ¿Qué cosa? Perdón, reto. ¿Verdad? La tenés que ir a rescatar al baño. ¿Cómo? La tenés que ir a rescatar. ¿Cómo rescatar? Si más fácil y todo. Se fue corriendo. Ahí estás, está viva y sana, mirá. ¡Me trajo mi cubo, lo trajo! ¡Ay, no! ¡Me trajo así de tu mano! ¡Me trajo de la mano! Y yo estaba allá. Yo ya quería llamar a los bomberos, no sé. Yo llamo a 911. Ok, es verdad, reto. No, yo no. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno te consideras en la cama? Y un 12. ¡Eh! Bien, estoy bien. Depende de la piel que tengas con la chica. Capaz que para una chica sos un 10 y capaz para otra sos un 5. Claro. O sea, todo depende de la piel y la conexión que haya. ¿O no? Vos podés ser un loco en la cama, pero si no hay conexión no sirve para nada. Él desarrolla todas sus respuestas y Ah, está bien. Bueno, hay verdad, reto. ¿Verdad? Decidar una virtud en la cama. ¿Mía? Sí. Ay, no tengo. No, otra. Fea.
presente. ¿Con quién saldrías a tomar un helado de los presentes? Elegí un jugador para dar un pico, este tendrá que esquivarte solo moviendo la cabeza para decir. No, de verdad, yo sé ¿cuántos picos? Bueno. ¿Te buscan los pies? El jugador de tu derecha te tiene que apoyar su pierna entre pierna, lo que resta del juego. Sentilo. Yo. Sentilo, puta. Sentilo. ¡Era re explícito! ¡Es mejor ayer! Otra. ¿Podés dar cátedra de cómo se...? No, bueno, ¿podés dar cátedra de cómo se One Piece? One Piece. ¿Vos y lo próximo? ¿One Piece? ¿Ponés la tarjeta en Twitch? ¿Vos y el jugador que está en el frente tuyo van al baño y deciden un reto para los demás jugadores? ¿Vas al baño con ellos? Anda con eso, yo soy peor de ellos. Dale. Nosotros lo estamos viendo acá. Bueno, no lo vemos. Bueno, llévate si me lo llevo. Tranquila, no pasa nada. Obvio. Yo tranqui, vos nerviosa. Yo sí. ¿Qué hacemos? Ya. Me quitarado. No. Digan. Si son las 1:40, digo, ¿dónde van? Miren, tienen una. Me gustó esa, ¿eh? No. ¿Va? ¿Isa? ¿En serio? ¿Va esa? ¡Ojo! ¡Ojo la que están tirando, eh! ¿Va o no va? ¡Uy! Debemos algo. Nadie, yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Siempre. ¡Ew! ¿Va esa? ¿Host de Bruno? ¿Posta? ¿Raid? ¿Raid de Bruno? Todavía no entró. El raid. ¿El raid? Sonó mal eso. ¿Va eso? ¡Ew! ¿Va eso? Pero pará, somos 5. Somos 5, gente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el reto? Tirá. Un pico entre los dos. Sí. ¡Me odio! ¡Son re odio! ¡Ah, yo se lo esperaban! No hay chance. Pará, están tirando otra ahora. Otra. Ah, no, es verdad. Ah, por eso dijeron de a 4. Sí, ustedes. Sí, es verdad. ¿Right? ¿En serio? Ah, todavía no entraron. ¿Qué hago? No sabía cómo seguir esa. Y ya. No, que no entraron todavía, por eso. ¿Ya entró? ¿En serio? Gracias, Bruno. Muchísimas gracias por ese ray. Te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho. ¿Vas a agradecer? Lo estoy agradeciendo, pero tú vas. Sí, te quiero mucho. Gracias, Bruno. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí entró. Evoluciona, Pupi, para que llegue a los 20k, llegue a los 20k y pasa algo inesperado, una cita con el novio de una amiga. El hermano de una amiga. El novio de una amiga, dijo. Hija de puta. Era re culiada la mina. No, una 4500. Muchísimas gracias por ese raid. No, posta no me parece todavía. O sea, tengo tan mal datos que no se me actualizó, pero bueno, muchísimas gracias. Estamos nada. Jodiendo. Estamos jugando un juego. Pará, entonces tenemos que hacer el reto. Tenemos que hacer un reto. ¿Cuál era el reto? Beso de A4 era el reto. Beso de A4 era el reto. ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias ahí por bancar. Gracias, Bruno, posta. 4-2. ¿4-2 cuánto es? 4-2. No me suena. ¿Cómo le gustan los besos? ¿A quién? ¿Cómo? Bueno, a ver, me deja sentar un poco. Ahí va. ¿Qué hacen ustedes? Posta, muchísimas gracias. ¿Qué dicen? ¿El modo diablo? No sé, no leo nada.
Flash. Gente, la gente que está casi en la pupi, ya vamos a 20 casi o sí para mí, Ya. Muchas gracias por estar ahí. Viendo, en Estados Unidos está. Piola, Estados Unidos. Yo capaz voy. Capaz voy, pero en abril. Vale, si vamos a tengo suerte. Vale. Estamos haciendo un chupi astringente. Dale, vale. Bueno, ¿cuál es el reto que habías dicho? Pará, ¿cuál es el reto? Lo iba a decir el chat al reto. ¿Qué hacemos? El beso de 4. Dale, beso de 4, loco. Dios. Yo soy la Ariana, quinta. Ariana lo quiere ver, porque claro. Soy la quinta que no. Es su hermano. Primero con Jenny y después con Ari. Beso de 4. Beso de 4 están poniendo todos. Yo todos. Qué morboso. Vale, dale. Beso de 4. Beso de 4. Pero vos sos otra. ¿Vos qué eres? ¿Cómo te gustan los tibes a vos, amigo? Dale. No sé, no sé. ¿Y yo, viejo? ¿Y yo dónde estoy? Yo. Me adjudicaron un trío. Rajen a los hombres que sobran, no vamos. ¿Cómo? Bueno, pará, sigamos. ¿Quién iba? Vos, ¿verdad, Reto? Verdad. ¿Estarías con él, la ex de un amigo o amiga? No, never. No, never. Jamás. Bueno, chicos, yo, Reto. Dale un beso copado al jugador que esté en diagonal a vos. O sea, el niño polla. Dale un pico al jugador que nada. ¿Qué estamos haciendo? Dice, dale un pico. No entiende nada. ¿Qué estamos haciendo? A vos, ¿verdad? Que aparezca el foto polla. ¿Cuántas veces? Mirá, se está eligiendo todo lo que hay. No, gente, pues son todas re malas, boludo, lo que hay. Bueno, mirá. Reto. Dice, dale una regalada al jugador de tu derecha. ¿Qué es esta canción? Es Gianluca, boludo. ¿Qué es esta canción? Bueno, le doy una nalada. A ver. Gianluca te tiene que dar una nalada. ¿Quién es esta canción? ¿Qué me tiene que hacer? Una nalada. Otra vez, pero me va a caer el culo rojo. ¡Está preparada para darle una nalada! Pará que me la acomodo. ¿A qué? ¿Y qué tarde, nalgadas? Ahí nos vemos. Chicos, sí, se ven, se ven, dale. No, viejo. No, Se van lastimados. A ver. Qué ¿cómo se? Opa, eso gustó. ¿verdad o reto? Verdad. ¿Arriba o abajo? Comete una gomita. Arriba. Me aburrí de igual otra, no sé. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿tuviste sexo en la facultad? No. Ok. Ari, ¿verdad, Reto? ¿Cuál es la máxima? Ayer le dijimos esta. ¿Practicaste o te practicaron sexo oral en un boliche? Pará, ¿cuento un poco? Sí, desarrollá. Claro. Era más chica y un día... Estaba chapando. Ay, me quiero contar. Dale, tiene que contar. Ya empezaste, dale. Estábamos, tipo, muy llamada. No. Dale, hace más. Un segundo, le di un besito y me fui. Ay, un segundo, bajaste a abrirle. Va. Abrirle la puerta. Bajó un segundo, le di un piquito y me fui. Para arriba de nuevo. Claro, subiste a tu casa. Claro. Bueno, muy bien. Ok, a ver, ¿verdad, Reto? Reto. Sacarle una penda al jugador de tu izquierda. Es de la derecha, pero tú. Es esa boluda. ¿Qué me miras, trola? ¡Ay, no! ¡Conmigo no! Nadie y yo queriéndole sacar al zombie. ¿Por qué me quieres sacar? Dicen que aparezca Jean. Y sí. Claro, no sé por qué está el celular no, ahí. Pero uno tiene que sacarle. Ay, casi se caen. Sacate las medias. ¿Qué hago? Sacate todo. ¿Por qué yo? Porque sos mi izquierda. Pero dame un lugar ahí y yo me siento ahí. Porque si no tengo que estar acá, se me corta el peluquín. ¿Qué? Bueno, ahí. No, dale, entramos todos. Entramos. Ay, cuidado. Bueno, vengan para acá todas. No, bueno. Es una escena de crimen esta acá. No, te quiero ya. Yo no quiero ir al lado de él. Pero es tu hermano. No quiero comer más bombitas. Basta de bombitas. A ver, ¿verdad? ¿Quién iba? ¿Cómo entra? ¿Qué era casado? No sé, la Friends. ¿Sabes
pito el depto. Ay, hacemos una. Hagan captura de Friends. Hacemos así. Me tapa toda. ¿Eso qué hago? Necesito. Estaban re duros. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hacías? Ni lo mira. Yo tiene pija, la pija en la pera y si no. Puede ser pubis, ¿verdad? ¿Flaco? Verdad. ¿Cuántos centímetros me venía? ¿Cuántos centímetros me di el pene más grande que chupaste? Les digo algo, no se los digo. Sí, sí, lo. 4 centímetros. Micropene is real. Nadie mide eso. Nunca tuve la suerte. De estar con ese privilegio. No, no, sentate ahí. Ay, sentate acá. No entiendo nada. ¿Qué privilegio? Ojito, bueno, ¿te metieron alguna vez un dedo en el ano? ¿Cuántas veces? Basta con el ano. Pero vos lo viste acá. ¿Cómo te gusta eso? ¿Te gusta? No, no, ella. Soy yo. Es que Emily tiene un fetiche con el ano. Dale, sí. Confesá. Sí, no sé qué sé yo cuando me hice muy bien. Sí, acepte. Bueno, yo, verdad. ¿Te pegaron ya, Luca? ¿En la chat? ¿Sacaste? ¿Te pegaron alguna vez en la cama? ¿Te gustó? Me pegaron, me gustó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si te pegaron alguna vez en la cama y si te gustó. Ah, bueno. Jean, ¿verdad o reto? ¿Verdad? No entendí nada. No, pis. ¿Tuviste relaciones al lado de un amigo mientras dormía? Yo no. Yo sí. Si no, yo al lado de Ari nunca. Yo no. Si tuviste, desarrollá. No, mi amigo estaba despierto con otra, o sea, no estaba durmiendo, así que sí. Entonces no. Ah, entonces no. Bueno, puede ser, no sé, capaz que estaba dormido y que estaba... Ari, ¿verdad o reto? ¿Verdad? ¿Cuál es tu posición favorita? Boca abajo, él arriba. Ok. ¿Para el reto? Reto. Dale un beso en la oreja al jugador que esté más lejos tuyo. Dale. Dale, ¿en serio? Sí. Pero enfrente, pero yo te quiero más lejos, ¿entendés? Enfrente tuyo, dice. Pero no le vas a dar un pico a ellos, boludo. Yo doy un beso a ellos. Les doy un beso a ellos. No, tenés que dar un beso a la oreja. No tienen oreja, mira. ¿Tienen oreja? Nadie ve que. ¿Tienen oreja ustedes? ¿Qué digo? ¿El Fernet dice? ¿Ese es Fernandillo? ¿Y a quién le vas a dar el beso entonces? Dale un beso. Ahí, a ellos, ya se los di. Beso polla. Listo, yo se los di. Así, un beso polla. Bueno. Dale, ¿seguimos? ¿Seguimos? Me alejé. Yo me toca, ¿verdad? Sí. ¿Tuviste sexo en la playa? No. Yo, pará, estaría bueno en la playa, ¿no? Sí. Está bueno. Todos la los playa. Jugadores se tienen que dar un beso en algún lugar del cuerpo y no vale repetir. Ojo. Dale, ¡Sáquenme! Todos le tienen que dar un beso a Mili y no podemos repetir el lugar. Ok, dale. Pará. Ok. Dale. Dale, ¿quién le da un beso? ¿Quién le tiene que dar un beso a Mili? Todos. No vale repetir. No vale repetir el cachete. Sí, yo metí en la boca. No pueden repetir el lugar. ¡Ay! Dale un beso a Mili. Ay, ¿qué quiere besar? No, ¿qué tengo que hacer? Dale un beso a Mili. ¿En serio? Oh, mío, sí, mira, en la boca. Hay un beso que me manchó el buzo. Hija de puta. ¿No cuidas mi buzo o no? Ay, yo le tiré ese besito. Vení, Mili. Me va a mostrar la puya, no quiero. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Dónde le dio un beso? A ver, no sé. Bueno, con... No. No sé, en el cuello. Bueno, cumplió. Bien. Clap, clap. Me pisé encima. ¿Pone? No. Pará, qué paja que no haya nada para salir hoy. ¿Qué hacen, gente? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Le decía. A ver, ¿qué está pasando? ¡Ew, dale!
¡Dale! Están todos con el celular. No, el chat está promocionando fotos. Si me siguen 1000 personas a mi Instagram, subo fotos polla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, pero eso no es. Los veo. Dale, ¿seguimos? Dale, dale, seguimos. Oh, uy, ¿verdad, Reto? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tomaste la pastilla el día después? 3, creo. Ya, en verdad, Reto. ¿Eh? ¿Verdad, Reto? Reto. Acariciar en los pezones al jugador que esté a tu izquierda. No hay nadie. Y está Pupi. ¡A Pupi! No, ¿cómo va? ¿Qué? No, eso para después del stream. Ah, pará. Pupi, ya tenés caricia de pezones asegurada. Eso me voy a dormir tranquila. No, no, tranqui, tranqui. Dale un beso copado al jugador que esté diagonal a vos. ¿Qué es eso? ¿Un beso qué? Diagonal. Copado. Ay, ya. Ay, loco, dale, dale, yo loco, hacía algo. Ay, yo me busco. Viejo, ¿cómo labura, Ay, loco. Bueno, un beso copado. ¿A quién? ¿A mí? Sí, dale. ¿Cómo? Ay, él requiere. No, dale. No, me estoy yendo a casa. No, dale. Arropala con tu tapadito. No sé si quieren que me... ¿Qué tenés que hacer? No entiendo. No sé si... Un besito. Un beso copado. No dice en la boca. Es un beso copado. Pues bueno, dale, dale, dale. Algo. Bueno, un beso dale, copado. Dale, dale. No puedo. Me bloqueé el pelo. Y tengo acá mis escudos. Me bloqueé la cabellera. Tengo acá mi antibalas. Chao. Te toca. Digo... Yo solo escribo en el chat, ¿verdad? No, que después me hace. Perdón, Reto. ¿Verdad? Y espero, gente. ¿Te penetraron o no andaste? ¿Por qué? Claro, cumplió. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te sí, hijo. ¿Con qué? Sí. Con un pene. Ay, no, no. ¿Con un qué? Con un diablo. Con una escoba. Es tu match esto ya. Oh, con esto. Con un fernet. No. Verdad. Ay, con un vodka. Con un yo tengo un déjà vu, no sé por qué. Yo. Pero me estoy haciendo pis. ¿Cuál fue el video porno más bizarro con el que te masturbó? No, ninguno. ¿Te gustan venosas? No, me gustan las versiones. Me gustan todas, hay una que sea que sí, güey. Ah. ¿Te gusta que te peguen en la cara? No, no me gusta. Ah, ya le tocaba. Hay que usar un poco. Ya, me da un reto copado. Ya, sí. Pero acabo de hacer un reto. Sacale 2 pelos al jugador que esté diagonal a dos, a Pupi. ¿Te puedes sacar 2? No le puedo sacar nada, no, si la saco. Dos medias. No, pero tengo que sacar las zapatillas antes, bueno, ya son dos prendas. Listo, ya está. ¿Está bien? No, otra. Vale. ¿Fotorgía? Todos los jugadores, pero vos tienen que hacer una foto sexual con el jugador de su derecha, vos sacás la foto. Si son impares, sale el trío. ¿Pero eso es qué es? ¡Divertido! ¿Qué inventó el dueño de OnlyFans? No tenés que sacar una foto a todas nosotras cogiendo. Mark Zuckerberg inventó eso. No, para otra. Igual, bueno, ¿no? No, poné verdad. No, cerrá los ojos, otro jugador te tiene que dar un beso. Después tenés que adivinar quién es. Está bueno, no tenés que hacer nada, cerrá los ojos. Bueno, dale. Dale. A ver. ¿Qué pasó? Cierra los ojos, ¿verdad? Que te diga algo. Ahí va la persona. Va a venir alguien. ¿Qué hay que hacer? No entendí nada. No, ¿qué es eso? Eso no fue un beso. Dale. No, pero es mal. Pará, que se arte, bueno, te pasé la cara. Espera, tranquilo. Dale. Uy, se la rejugó, Pupita. Dale, Pupi. Dale. No. Ay, Dios mío. Vamos, Pupillán, digo, Pujan. No sé ni cómo se llama. Pujan, Pujá. No, le ran tu screen, lo sacó. No, viejo. No. Ya después de esto me vuelvo atrás. No, chicos. No.
No, 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 no. ¿Par? ¿Penal? Penal para River en, aquí en Puerto Alegre, mano de Bresan. Rampalini me parece que no vino hoy. Hoy Rampalini. Ay, ¿verdad, Luto? Le queda de Ari, boludo. Ay, para otro, puedo, tengo otro. Dale. Se llama Rey Manda. Rey Manda, es uno de los juegos nunca. Puedo poner los nombres, Jean. Lo volvemos un poquito. ¿Qué te va a hacer? Para Argentina. Ah, te digo. Pupi. ¿Cuántos años cumpliste, Pupi? 23. Lili. Sofi. Como el Dibu. Ay, acá. Debemos los pupicópteros. Lili y Jean, uno tiene que hacerle masajes en el pie. Se hace la boluda ahí. Sí, Jean a mí. ¿Qué cosa? Dice, Lili y Jean, uno le tiene que hacer masajes en el pie al otro. Se está sacando el zapatito. Para pedir un papel de tijera a ver quién le hace. Así es más justo. Dale, dale, no, dale, dale. Dale, dale. Piedra, no, si no, dale, 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 dale. Piedra, papel o tijera. ¿Puedo saber de zapatillas? No, no quiero, no quiero. No, pues hacemos otro. Que se saque todo. Mili y Pupi deben hacer la cantidad de abdominales que puedan en 30 segundos. El que gane le puede dar una cachetada al perdedor. Dale, vamos. ¿Abdominales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Grabo. ¿Se yo come? Yo las grabo. ¿Qué es un abdominal? Dale, Pupi, acostate ya. Para que me ato. Ay, boludo. Dale. ¿Tienen 30? ¿Quién cuenta los segundos? Me duele la panza. Pará, gente, ustedes cuenten al... Pará. Alguien que cuente los de Pupi, alguien que cuente los de Mili. Pará, que alguien cuente. Tengo que decir los segundos. Esperen. Pará, alguien tiene que contar. ¿Qué hay que hacer? ¿A 30? ¿30? No, en 30 segundos la que hace más gana. Ah, ¿a qué? Alguien cuente los de Mili y alguien cuente los de Pupi. Dale, preparados, ¿listo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. ¿Ustedes ven quién fue al gimnasio y quién no, no? ¿Ustedes se dan cuenta? Creo que Mili nunca fue al gimnasio. Literalmente. Pupi, le tienes que dar una cachetada a Mili. Dame una cachetada mía. Cachetada en el culo. Era más fácil eso que hacer la mina de esa mía. Que me siga. Otro. Otro. Las lagartijas, lagartijas. Burpee, boludo. No había vomitazo. ¿Qué vomitazo? Saltar al piso y saltar arriba. A ver. Dale, burpee, boludo. Va a romper todo. ¿Qué es eso? No, ese es un burpee, amiga. Y ahora salta y te paras. Yo la pesco y... No, Mili, ¿qué haces? Ah. Yo hago un burpee. Ahí, eso. Y ahora bajás y haces eso 1000 veces. Yo hago. Eso, ahí va, eso es un burpee. Yo quiero hacerlo. Dale, carrera de burpee. Si ya quiero hacer un burpee, déjala hacer un burpee. ¿Qué hace? Arranca eso. Ya se quebró la espalda. Sube eso. Busqué a Hatcher. Ay, boludo, ahí es igual al meme de mi gata. Es igual, cuando así, es igual. Eso es un sapo. Arranca. Burpee. Pará. Él enseña el burpee. Ahí está. Creo que era así. ¡Ese burpee! ¡Pupi, un burpee! ¡Qué hacía! ¡Vos, Sofi! ¡Pupi, le toca! ¡Pupi, un burpee, dale! El que hace más flexiones gana. No, ¡pupi, un burpee, dale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Ahora, Sofi! ¡Me quedé en buenas! ¡Me van a bañar! ¡Ah, re bien! Fue el peor. ¡Ah, te faltó el saltito de arriba! Gracias a toda la gente que... ¡Ay! ¿Está? Sí. Ah, toda la gente que está siguiendo a Pupi. ¡Vamos! ¡Urpich! No. Flexiones ustedes dos, el que más hace gana. No, me van a echar. Me echan. A ver, flexiones. ¿Así? Flexiona, dale. ¿Te sale que es así? A ver, nunca me salía en la flexión. Sí. A ver. Ahora enseñá a los people. ¡Ah! Bueno. Ay, para, quédate ahí. No. Se picó. ¡Sube eso! Pará. Acá ponen, a ver, ahora sin remera ponen por acá, boludo. No. Pupi, no
una flexión. Abajo. No, flexión. Abajo una flexión antes de pero ayer. Pero no me sale la flexión. No importa, la haces igual. La que más hace gana. ¿Literal? Sí, dale. ¿Literal? ¿Qué pusieron? Nada, yo te diciendo que la que más hace gana. Pará, pero lo puedo hacer con rodillas. No, sin rodillas. Ay, qué hija de puta. Sí, con rodillas quiero hacer. Yo siempre la hago en red. Uy, este plano te favorece, Pupi. Te favorece una banda, Pupo. Vale, uy, para. Sí, así, así. Ay, ya está. Ya está. Mira el arbitrar la vertija. A mí ese plano no. Ese no. Y ese no, no. El que debe estar contento se lo sigue abajo. Ay, a ver si quieres jugar. Dale, Mili, dale. No, no pude más. Bien, igual. Hiciste no, dos. Hiciste dos. No, tenés que bajar todo. Se derritió, amiga. No, mira, no puedo. ¿Qué era eso? No puedo. Ari, vení a hacer flexiones, dale. Huevo frito. Ay, no. Qué hija de puta. Ari, vos podés, dale. Le tenés que ganar a Pupi. Pupi, hizo dos. Uno. Dos. Ah, pero ahí. Tres. Cuatro. Dudoso ese, ¿eh? No. No, está bajando en línea todo. Yo soy el árbitro. A ver, Sofi, vos. Vas vos, Sofi. Vas vos, dale. ¿Qué? ¿Qué hija de puta? Está re bueno. Sí. ¡Eh! ¡Ay! Se dio vuelta. Sentadiza, dije. Haz una vez más de las flexiones, quiero hacer algo. Sin remera. Sin remera. Sin remera. Sin remera. Evo, casi se la saca. No. No, me echan. Salió un día, boludo. Literal. Me echan, yo me mataste. Sentadilla. No puede. Dale, sentadilla. Dale, a ver. ¿Qué hace, Mili? ¿Por qué haces así de dislocar la rodilla? ¿Qué es eso? No, yo subí a pisar gimnasio, hija de puta. ¿Qué es eso? Ahí va. Dale, a ver, a ver. Dale, pero. Ahí está. Está rara esa sentadilla, ¿eh? Está rarísima. Parece que está cagando. No. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Tiene los huesos relajados con el lado de migajas. Está re para. Pará, hazlo, hazlo. Sentadilla no toca, Diana. No tiene, pará. Hijo de puta. Conocido este stream. Está raro el stream. Se puso raro de la nada. Una manzana. Amiga. Alguien puso me encanta esta tiza y somos cinco, chicos. ¿Qué se supone que es eso? Un meme. Dale, boludo, no lo conocés. El de las migajas. No, cancelado. Chao. Vale, vamos a seguir siendo un stream. Ay, no es divertido así. Cuando estamos parados. Más divertido. Adivinen que se terminó este vino. Ari. Todos se lo tomó. ¿Ari se quiere ir a verlo? ¿Ya se preparó? ¿Ari? ¿Qué? Mega. Ay, no puedo reírme. ¡Qué bonita! ¡Ay! Se chupó. Creo que se chupó. Hice pupicóptero. Pupicóptero, dale. No, dale. A ver si me puedo cantar. No, mira, no tengo ni fuerza, boludo. F en el chat. No tengo ni fuerza, boludo, para el pupicóptero hace años ya. Amiga, te reventé. ¡Aviente! ¡De puta! ¡La exploté! ¡Pero no puso ni fuerza, hija de puta!
Yo te lo hago, yo te hago. No estoy para estas andanzas. Te debo uno para la gente, para la people. Ay, Dios. Ay, boludo. Va, va. Yo tampoco, boludo. Jubilados. Es el alcohol, es el alcohol. El alcohol yo ni tomé. No tengo fuerza. A ver, Sofi. A ver, ¿qué hago? A ver, está en el balcón. A ver, ¿qué hago? Si te puedo hacer la verdad, me voy a estar jodiendo. Ah, ahí está Eri, en el chat. Me impresiona, mira. Si tú te caes de ahí. ¡Ah, mira! ¡La re levantaste! ¡Ah, mira! Pero le hiciste una vuelta del aire. Esto porque se convirtió. Yo no es, puedo más. Con... No, esto es solo para nosotros. Ay, no puedo. A ver, Pupi. Sofi, mire ahora, dice. Dale. Una más. Dale, ustedes pueden. Para. Fuerza. ¿Qué no, hacen? No. ¿Qué fue eso? Y aquí podemos ver dos hembras copulando entre sí. ¿Qué es eso? En el medio de la celda. Dale. ¿Qué hace? ¡Pero tirate! Pero me metes tu codo acá en el estómago, ¿entendés? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Dale! Esto es National Geographic. ¡Voy! ¡Ay, cállate! ¡No! Me echan. Pará, tengo que intentar uno más, sí o sí. ¡Alfombra! ¡Alfombra! ¡Literal! Penal, ¿eh? A ver, tené. A ver. Pará, tengo que poder uno. ¿Qué? Al menos, va. Un tricóptero quiero ahora. Un tricóptero, las tres. Tricóptero. Vale. Un tricóptero. ¿Qué? ¿Dónde está el tricóptero? Sí. No, la verdad es que no me la estoy con eso, me da mucho miedo. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, dale, tricóptero, ¿dónde está? Soltate. ¿Este sí? Bueno, ¿qué pasa ahí? Vas a mudar. Están todas retentadas. Salute. Para último. Salute. Ahí va. ¿Y el tricóptero dónde está? ¡Ay, Sofi! ¡Mi Sofi! ¡Ay, basta! ¡Pupi! ¡Qué puta de mierda! ¡Bájame! No se pudrió todo. Yo sabía que podía. No caos. Yo sabía que podía. Parece el chino Maidana contra. Ay, no puedo más. No puedo más. Para, falta Ariana ahora. ¡Sí, Ari!
Ahora viene, vení. No, dale, me tenés que levantar vos. Así caminaría un migajo. Vale, dale, ahí va. Ah, no. Esto puede terminar muy mal. Mira, migajas, como si la banca, ¿eh? Dale, pelotuda. Migajas tiene una potencia. Y tenés que decir un migajas mientras. Migajas. Ay, me caigo. Uy, se muere. No. ¡Ay, le chupó un huevo! ¡La tiró! ¡Me chupó un huevo! ¡Ay, por tu lado! Hay que hacer. Vení, Pupi. Ahí lo tienen, las migajas. ¡Ay, pero pronto! ¡Migajas! Alguien que se coma esas migajas. ¡Ah, pará! Llegó la migaja, ¿eh? Bueno, dale, tricóptero. Tenés que hacemos un tricóptero. Vení, Mili, vení, Pupi. Tricóptero. Una en cada hombro. ¡Se picó! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ay, se requiere un costo! No. ¡Ay, me lo vi en el rodillo! Tripicóptero salió mal, boludo. Bueno, ya saben por qué los tríos no se me dan nunca. No puedo más. Ay, no. No puedo más. Por favor, que no termine el hecho. No, son las 2 de la mañana. Lo llena esta heladera, o sea, vámonos. Otro mundo. ¿Y eso te lo regaló alguien o qué? Che, pongan en el chat quién quiere que Pupi se coma toda esta banana entera. Que te muestre cómo se come una banana. Amiga, ¿por qué traes a tu hermano si hace estas cosas? ¿Para que me trae el saco un poco? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Qué dijo? No me suena. Vale. No, ya. Quiero dejar esto apoyado, me cansé el brazo. Hay tantas tiradas. ¿Cómo? ¿Quién se acaba de levantar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ahí tiene. Che, creo que me echa bien. Sí, amiga. Primer stream y me echa. Sí, literal. Me de fotopolla, fotomulta te vaya. ¡Ay, me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron! ¿Qué cosa? ¡Ay, quiero ver! ¿Qué cosa? ¡Miga! ¡Mira! ¡Me salió igual! ¡Con el brazo de costado! ¡La fotomulta! Yo también, ahí siento que estoy tipo la primera que... ¡Jugando! ¿Qué estás haciendo en el stream? Se puso raro el stream. ¡Qué raro está el stream de hoy! No, demás. Me da miedo que me eche. Si nadie te vino a quejar así, porque no te voy a echar. Bueno, hay, de alguna manera hay que terminar el stream. ¿Qué? Hay que terminar el stream. Hay que terminar el stream. ¿Cómo se les ocurre que puede ser? ¡Dance! Ya, este stream es insostenible. La por finalizado. Cuando se termina la coca para el Fernet. Ahí está, comete esta mierda. ¡Mmm, haciendo migajas! ¡Chao, Pito! Dale. ¡Vamos, no, migajas! ¡Vení, vení! No, pero para, lo podemos bien lejos, acá. Ponelo frontal, así nos vemos. No, ahí nos vemos todos, ¿eh? Pero ponelo frontal, boluda. Bueno. Pero ay, pará, no sé. No, pará, que vamos a hacerlo bien. ¿Qué haces? Poner... No lo tires. Ahí está, las migajas. Ahí están unas papas fritas. Pero ahora me las pongo yo. ¿Y son el escuadrón migajas? Pensé que pisé un perro. Una toalla. Vale. Mira, me ensucia la... ¡Migajas! ¡Cuidado con las migajas! ¡Ay, la puta madre que me parió! ¡Mucha morir de cringe! ¡No puedo hacer! Yo tampoco veo. Este stream no existió. ¡Bórrenlo! ¡Bórrenlo, clips!
Totalmente. Borrá, borrá, cortá, cortá. Bueno, nada, muchas gracias, gente, por bancar. De verdad, se ponía seria. Se hacía la serie esa. Después prendemos un stream en Ibiza y van a estar todos invitados. Con Pupi. Pupi con... Sí. No. ¿Eh? Se arrepintió. Se cagó en vivo. Bueno, chao, gente posta. Muchísimas gracias a Dios que se unieron. Ah, ¿quién raideamos? ¿Quién está para raidear? ¿A quién raideamos, gente? Lleguen ustedes. Díganlo ayer. Uy, me aso. Gracias, posta, por bancar. ¿A quién posteamos, loco? Y gracias por sus saludos de cumple. Oki. ¿A Oki? Posteamos a Oki, loco. Oki. Bueno, listo, Oki. ¡Vamos! ¡Chao, gracias! ¡Gracias! ¡Nos amamos! ¡Chao!